Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se vayan uniendo a nuestra segunda sesión de nuestra cátedra Manuel Ancízar. Bienvenidos para el día de hoy, en nuestra segunda sesión. Hoy, 13 de octubre, tenemos un tema muy interesante para dar inicio, que es el envejecimiento saludable, una mirada desde las ciencias del envejecimiento. Así que pues alisten muy bien para que puedan participar con preguntas al final de cada una de las sesiones y ojalá podamos aprovechar a nuestras dos invitadas especiales. Pero antes de dar inicio y mientras se terminan de conectar todos nuestros estudiantes, en nombre de las coordinadoras de la cátedra, pues queremos mostrarles que ya cada uno de los monitores tiene las fechas exactas con los temas específicos que vamos a trabajar en la cátedra. Entonces, se los van a hacer llegar, pero también queremos que a través de las redes pues encuentren este programa y ustedes puedan ir revisando cada una de las temáticas y conocer también a cada uno de nuestros profesores invitados y de los expertos en cada una de las áreas. Como datos importantes, ven que el día 15 de diciembre vamos a tener entrega de la infografía y el día 26 de enero la entrega del video como parte fundamental de los temas que ya cada uno de los monitores y que se han hecho los subgrupos puedan ir avanzando. Y algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la infografía. Entonces, vamos a establecer algunos aspectos que son necesarios a desarrollar con cada uno de ustedes dentro de los subgrupos. Entonces, importantísimo que ustedes al revisar la cátedra, el programa de la cátedra, puedan responder en las infografías, el poder identificar un aspecto fundamental, lo que es el envejecimiento saludable y el cuidado de ese envejecimiento. O sea que el tema que se escoja, si se pueden hacer muchos temas, hay variedad de temas, hay una gama de temas, algunos que ustedes ya han hecho algunas preguntas sobre cuál es la temática, hagan las propuestas que puedan ir respondiendo, que puedan reconocerse cuál es como la importancia de los factores que influyen para que uno pueda tener ese envejecimiento. Nosotros subdividimos en lo que ustedes vieron, o comunicación, ocupación, nutrición, lo que son los medicamentos, lo que es la familia, lo que son las relaciones con los familiares, con los cuidadores. Y al poder revisar la infografía, pues obviamente que pueda llegar esa información a los diferentes públicos. Es importante entender que el objetivo de una infografía es poder llegar con una información y con una pieza gráfica, lo que queremos, lo que nos hemos propuesto. Entonces, como tener muy claro que el lenguaje que se emplee no tiene que ser necesariamente técnico ni científico, pero sí que pueda ser muy efectivo a la comunidad en general. Si bien es cierto, queremos que las mejores infografías puedan ser, manejadas en el hospital y dentro de la misma universidad como parte fundamental y como producto de esta cátedra. Y pues que al finalizar, tanto en el video, ustedes saben que por eso primero va la infografía, que el video pues pueda mostrar ese mensaje con el que nos propusimos que queríamos llegar al público en general. Entonces, realmente el mensaje debe ser claro, debe ser impactante y que al revisarlo diferente público pueda ser entendido por cada uno de los grupos poblacionales, sea joven, adulto, hombre, mujer, no importa en dónde se encuentre, pero que sí pueda llegar. Entonces, pues estos eran
dos puntos importantes con los que queríamos iniciar. Y también en el día de hoy contamos con la presencia del vicedecano académico de la Facultad de Medicina, que quiere darles unas palabras y presentar a nuestra conferencista. Profesor José Fernando Galván, bienvenido. Muy buenas tardes, profe Silvia. Un saludo especial, también un saludo especial para la profe Liliana Acli, para todo el equipo organizador de la cátedra Manuel Ancízar, adulto mayor, envejecimiento activo y saludable. Más que un saludo, es para presentar a nuestras invitadas especiales que tenemos para esta segunda jornada de la cátedra. Estamos muy contentos por la acogida, por los comentarios que ha tenido la cátedra, por el impacto que se está dando y también porque tenemos participantes de todas las carreras y de todas las sedes. Revisando la lista de asistentes que tenemos de participantes, estamos muy orgullosos de que haya interés por este tema del adulto mayor, del envejecimiento activo y saludable en todas las sedes de la Universidad Nacional. Entonces, aunque esa es una cátedra de sede, tenemos participación nacional. Entonces, todo eso nos hace muy felices y muy orgullosos del trabajo que adelanta el Grupo Grama en alianza de la Universidad Nacional, la Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina, por todas sus carreras, las Facultades de Ciencias Humanas, de Ciencias, que también está integrado en Grama, y por supuesto, el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Entonces, es un orgullo para nosotros desde la facultad presentar a nuestras invitadas especiales. Tendremos en segunda instancia la profesora Leonor Luna Torres de la Facultad de Enfermería. Ella irá en la segunda parte de nuestra cátedra del día de hoy. Y para la primera parte, es un placer para mí dar la bienvenida a la doctora Catalina Torres Espinosa. La doctora Catalina Torres es médica egresada de la Universidad Nacional, geriatra egresada también de la Universidad Nacional, con un papel muy destacado en el posgrado de geriatría y en todas las capacitaciones de adulto mayor para nuestros estudiantes de pregrado. También ha participado en muchas de las actividades del grupo Grama. Apoya también nuestra cátedra de humanización en salud con todo el trabajo en torno a la humanización y la atención al adulto mayor. Y además de ser profesora de nuestra facultad, también es geriatra del Hospital Universitario Nacional. Entonces, profesora Catalina, es para nosotros un placer tenerte acá de nuevo en todos estos espacios colaborando en todas las actividades del Grupo Grama y pues queremos darte una bienvenida, un saludo especial, una bienvenida de nuevo al Grupo Grama y en este caso a la cátedra Manuel Ancízar, adulto mayor, envejecimiento activo y saludable y en especial al módulo que tenemos en el día de hoy, que es adulto mayor, envejecimiento activo y saludable, una mirada de las ciencias del envejecimiento. Entonces tendremos la mirada desde geriatría y la mirada desde enfermería. Bienvenida, profe Catalina, un placer tenerte acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, profe Galván, por sus palabras y muchas gracias a Silvia y al resto de coordinadoras por la invitación. Para mí también es un placer estar participando en esta cátedra tan importante. Con lo que les traigo hoy, que es un poco experimento, vamos a ver, ojalá nos salga bien. Bienvenida, profe. ¿Estamos ya? Sí, señora. Bueno, empezamos, ¿no? Sí. Que la pongas en pantalla completa. Ah, sí. ¿No se ha puesto? Ya va, entonces dos segunditos. Listo, ¿sí? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, no sé si puedo cerrar aquí para que nos deje esta vista. Acá tal vez, sí. Bueno. Pues muchas gracias por la invitación, como ya les dije es un honor para mí estar acá hoy. El nombre que le di a la charla es Envejecimiento Exitoso, una mirada desde la ciencia del envejecimiento.
Quise traer esta charla no para darle un enfoque desde geriatría, que es pues el área de experiencia mía, sino quise hacerlo un poco más global para que veamos el envejecimiento realmente desde donde se debe ser y no solamente desde la medicina. Todas las preguntas son bienvenidas. Hoy entonces vamos a hablar un poco de la ciencia del envejecimiento y sus cuatro aspectos principales: el biológico, el clínico, el psicológico y el social. Y como su nombre lo indica la charla, vamos a hablar un poco del envejecimiento exitoso. Vamos a desarrollar el tema al revés de como dice su título. Vamos a empezar hablando de la ciencia del envejecimiento. Muy bien, pues la ciencia del envejecimiento se denomina gerontología. La gerontología es una ciencia que inició como, o se nombró por primera vez alrededor del inicio de 1900 por este ruso, Michnikov, que describió el término y lo denominó como el estudio científico de la vejez. Ya para esta época se estaban viendo cambios en la población y ya llamaba la atención este fenómeno. Después pues, se amplió un poco su significado y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos la nombra como la ciencia que se dedica a estudiar los diversos aspectos de la vejez y el envejecimiento. Como muestra la gráfica, pues es una ciencia que estudia numerosos aspectos, es una ciencia multidisciplinaria, es una ciencia interdisciplinaria, no solamente es múltiple en sus campos, sino en la manera en cómo se relaciona una disciplina con otra. Y pues ha tenido su mayor desarrollo más o menos a mediados de los siglos pasados. En 1950 es cuando empieza a tomar más fuerza de la mano básicamente con el envejecimiento poblacional y donde se hace una alerta por empezar a estudiar esto que le está sucediendo a la sociedad. Vamos a tratar de desarrollar, como les dije, los cuatro aspectos generales y vamos a empezar por el biológico. Los aspectos biológicos de la gerontología pues, se dedican básicamente a estudiar cuál es el origen del envejecimiento. Acá hay un campo de acción gigantesco, porque no solamente el humano envejece, se cree que el envejecimiento es un fenómeno casi universal. Se ha documentado, los biólogos en el estudio de este fenómeno han documentado organismos que al parecer no envejecen, como la hidra. Pero en esta gráfica lo que quiero mostrarles básicamente es Hola. Hola, profe, ya se escucha bien. Ya te oímos de nuevo, profe. ¿Desde dónde me perdieron? Desde que el envejecimiento es algo casi universal, profe. Hasta ahí te escuchamos. Ok, bueno, vamos a ver si empatamos donde era. Les voy a empezar a describir la gráfica de la derecha, en donde son los mecanismos que se han estudiado para, digamos, el envejecimiento humano, que aplica a otras especies, pero es básicamente el envejecimiento humano. Y como ven en esta rueda, son mecanismos que no son únicos, que son teóricos y que... Okay. ¿Sí? ¿Podrías compartir la pantalla? Oh, Dios. Perdón un segundo. ¿Listo?
Listo, ya se ve. ¿Profe, está pantalla completa? Profe. Ahora sí. ¿Ya la tengo? Listo, bien. Bueno, les decía, en esta gráfica, entonces, hablamos de 9 mecanismos teóricos que se correlacionan unos con otros, en donde nos explican por qué una persona envejece, una persona o algunos animales. Entonces, para hablarles rápidamente, no me voy a extender en esto, quiero simplemente contarles que uno de los mecanismos más importantes, pues, es la inestabilidad del ADN, en donde básicamente lo que sucede es que el genoma puede ser modificado por situaciones endógenas del organismo, ¿no? La segunda teoría es el acortamiento de los telómeros. Cada vez que hay una replicación celular, los telómeros, que son las porciones más extremas del cromosoma, se acortan. Y llega un momento en que son tan cortos que ya no permiten la replicación celular. Al parecer hay algo de senescencia cuando ese telómero ya no permite una replicación del cromosoma adicional. Tenemos también acá los cambios epigenéticos, que son todos los factores externos ambientales que pueden ser susceptibles de modificar el genoma. Por acá tenemos la alteración proteica, cuando empiezan a acumularse estos daños en la información genética, entonces tenemos proteínas que son inestables y que son, se entienden como una célula envejecida. Acá, muy importante y muy de moda actualmente, está el estímulo nutricional. Aparentemente hay un aumento en el estrés oxidativo producido por esa aceleración del metabolismo producida por la hiperalimentación, por decirlo de alguna manera, o por el consumo hipercalórico que tenemos en nuestras dietas occidentales. Otro mecanismo habla de la compromiso, desgaste y como destrucción de la mitocondria, que es como la estructura de la célula que provee la energía, entonces es otra de las estructuras que se ve muy comprometida en el envejecimiento. Por aquí tenemos simplemente el hecho de la senescencia, y son cambios específicos celulares de de la célula, que se empieza a entender como vieja cuando ya sus estructuras empiezan a fallar. La disminución importante de las células progenitoras. Las células progenitoras son las que dan origen a otras células de otros tejidos. Y cuando las células progenitoras se agotan, pues no hay más desarrollo celular ni de otras especies. Y la inflamación. La inflamación, que es la comunicación o el ambiente entre el que se comunica la célula o las células y tejidos. Cuando hay inflamación, en donde se suceden vías comunes del envejecimiento y el cáncer, por ejemplo, se trata de ambientes celulares inflamados, tóxicos, con una sopa inflamatoria a su alrededor que permite o no, o mejor dicho, impide una adecuada comunicación intercelular. Entonces, si vemos estos aspectos biológicos del envejecimiento, pues vemos que a veces nos queda como corta la teoría, ¿no? Nos queda como corta porque, como les dije antes, ¿por qué unas especies envejecen o mueren mejor en un día, como este tipo de insecto? ¿Por qué los humanos tenemos una esperanza de vida máxima hasta el momento de 125 años? ¿O por qué un pez como la carpa koi puede vivir hasta 226 años, que se estima la más longeva? Entonces, si bien la teoría biológica es importante, no describe del todo los procesos del envejecimiento. Y un ejemplo en nosotros es este. Perdón, las imágenes están un poquito borrosas, pero así como el envejecimiento es distinto dentro de las especies, fíjense que dentro de los mismos humanos puede ser diferente y dentro del mismo individuo puede ser diferente. ¿A qué me refiero con esto? Este es un escalador muy famoso español que tiene 53 años, ya falleció en un accidente, pero
a sus 53 años ya tenía cambios asociados al envejecimiento. El vello blanco, un importante envejecimiento de su piel. Básicamente eso es como lo que se puede percibir en esta persona. ¿Por qué tiene este envejecimiento tan acelerado de su piel? Pues porque ha estado expuesto a temperaturas extremas en, las escaladas, en su actividad de escalar, porque básicamente su aspecto no es lo que le importa. Mientras que si lo comparamos con esta actriz también muy famosa, que en esta foto tiene 80 años, pues vemos que su piel es tersa, no tiene arrugas, tiene un cuerpo que no parece de 80 años, ¿cierto? Si esculcamos un poquito más, vemos que probablemente por su historia de vida, obviamente esto es algo exagerado, esto es un poco para reírnos y distensionarnos, pero muy probablemente el pulmón de este escalador es un pulmón sano, muy joven, por decirlo de alguna manera, mientras que esta actriz que tiene una fama de excesos en su consumo de alcohol y cigarrillo, pues probablemente tenga un pulmón mucho más envejecido o más acorde, entre comillas, con su edad. Entonces veamos cómo, inclusive dentro de la misma persona, envejecimientos de diferentes tejidos tienen velocidades diferentes de acuerdo a ese estímulo, y acá sucede lo mismo, una piel lozana, aparentemente joven, pero un pulmón probablemente muy envejecido. Entonces acá es cuando surge el concepto de edad biológica y cronológica. La edad cronológica es simplemente el recuento de los años que ha vivido una persona a partir de su nacimiento. Pero la edad biológica, fíjense que nos demuestra otra realidad. Estas personas, pues estas son fotos sacadas de internet sin ningún, digamos, significado especial, pero son personas que aparentemente pueden tener la misma edad cronológica. Sin embargo, su edad biológica es aparentemente diferente, pudiendo uno pensar que este señor luce más joven que esta señora, que luce con un aspecto mucho más envejecido. Entonces, nuevamente, la cronología, el número de años, no obedece necesariamente a cómo mi cuerpo está llevando esos cambios biológicos que les describí antes, y de acuerdo a los estímulos ambientales. En múltiples estudios realizados con gemelos monocigotos, es decir, que tienen el mismo material genético y que han sido estudiados en cortes longitudinales, han sido estudiados desde su juventud hasta avanzados sus años, sus trayectorias de envejecimiento se ha demostrado que más o menos tienen un 25% que dependen de factores genéticos o de factores internos, mientras que el 75% depende de factores externos. ¿Sí? Fíjense lo dramático de este número. Yo envejezco de acuerdo a los estímulos que lleguen de fuera de mi cuerpo. Por eso es que estos gemelos idénticos tienen trayectorias de vida y de muerte diferentes. Son numerosos los ejemplos y pues hay extensa bibliografía como la que puse acá para que lo puedan consultar si hay alguien interesado. Bueno, entonces, cuando empieza esto en la gerontología y empieza este boom del estudio biológico del envejecimiento, que es más o menos alrededor de los 50, todo se centra en lo biológico y empezamos a ver pues estos cambios asociados a la senescencia de la célula, a cómo los procesos biológicos están mostrando vías similares al cáncer, etc. Y entonces empieza a ver al anciano como una población improductiva, de dependencia, enferma. Empieza a ver una concepción social de que vejez es lo mismo que enfermedad, a discapacidad. Pero cuando llevamos esto a la práctica, pues ya vimos que no es así. Entonces esta señora es una señora muy relevante para la historia de la medicina geriátrica, que es una cirujana inglesa, se llama Marjorie Warren, y fue ella la que pues, se considera actualmente la madre de la geriatría moderna, porque si bien ya se hablaba de geriatría y el término se creó mucho antes en Estados Unidos, ella fue la que fue capaz de identificar estos patrones de envejecimiento. Y desde su guardia quirúrgica, desde su trabajo como cirujana,
veía cómo había pacientes que eran rehabilitables, recuperables, que tenían un chance de mejorar ante el estrés quirúrgico, pero que los desechaban en el mismo pabellón de los pacientes con demencia. Desechaban, obviamente, entre comillas. Porque por su edad los consideraban que no valía la pena como seguirles trabajando médicamente. Entonces ella fue capaz de identificar que había ciertos patrones que demostraban que había pacientes que envejecían de cierta manera diferente a la que la sociedad estaba acostumbrados a entender. Entonces vamos a la segunda rama del estudio de la gerontología, que también tiene pues actualmente una importancia muy relevante, y es la geriatría o el aspecto clínico del envejecimiento. ¿Por qué la geriatría? La geriatría es una rama de la medicina, es lo equivalente, por decirlo de alguna manera, a la pediatría. Cuando inició la pediatría, el desarrollo de la pediatría, las personas que trataban a los niños los trataban similar a los adultos. Y la pediatría demostró que los niños no eran adultos pequeños, sino que eran seres en una etapa diferente de su vida, que tenían fisiologías diferentes, que tenían anatomías diferentes, y por eso pudo desarrollarse la pediatría. Con la geriatría pasa lo mismo. La geriatría, pues, lo que hace es prevenir, tratar y, en la medida de lo posible, rehabilitar a las personas que se consideran ancianas o viejas o adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque estas personas también ya tienen cambios fisiológicos propios de su edad, tienen cambios anatómicos propios de su edad, tienen un contexto de trayectoria de vida diferente, y por eso sus tratamientos y su abordaje debe ser distinto. Como característica fundamental, la geriatría cambia un poco el paradigma de la atención médica tradicional, que se centra en la enfermedad. Es decir, usted va a consulta porque tiene dolor de cabeza, y entonces le investigan el dolor de cabeza y le tratan la jaqueca o la migraña que le diagnosticaron. En geriatría no vemos al paciente desde la enfermedad, lo vemos desde la persona, y por eso es esta gráfica. ¿Por qué desde la persona? Porque esta persona que tiene un problema específico, tiene un problema o tiene que ser abordada, o nosotros lo miramos desde cuatro perspectivas. Pues obviamente cómo está clínicamente, qué significa ese síntoma, pero también cómo está su soporte social, qué situación tiene y qué de esos aspectos sociales pueden estar impactando en esta manifestación clínica. Pero también si esa manifestación clínica depende de un estado mental determinado, como una demencia, una depresión, etc. Y cómo todo esto se conjuga a una expresión funcional. Funcional, me hago referencia a la capacidad del ser humano de ser independiente y autónomo, ¿sí? No es lo mismo una persona de 80 años que tenga hipertensión, por decir algo, y que tenga una esposa y unos hijos que están pendientes y que no tiene enfermedad mental y que es capaz de ser autónomo, hacer las cosas por sí mismo, su autocuidado, a una persona de los mismos 80 años con la misma hipertensión, pero que está solo y que no puede salir a comprar la droga o la medicina porque le cuesta trabajo caminar, y además tiene un problema de memoria que se le olvida tomarse la medicación con juicio. Entonces, a pesar de que tienen la misma edad y el mismo diagnóstico, sus otros factores hacen que la enfermedad se comporte diferente. Entonces, desde el punto de vista de la geriatría, pudimos como establecer tres grandes grupos de envejecimiento. Más adelante van a ver por qué pues esta definición está un poco obsoleta, ya eso no se aborda de esta manera, pero inicialmente concebíamos el envejecimiento, las trayectorias de envejecimiento de tres maneras. El envejecimiento exitoso, al cual nos referíamos si la persona no poseía enfermedades o no tomaba medicamentos regularmente. Una persona sana desde el punto de vista de enfermedad. Un envejecimiento promedio, que era el de la mayoría,
que es la persona que consume medicamentos, que tiene algunas enfermedades, pero que está estable, no está muy descompensado, puede seguir funcionando en su día a día. O el envejecimiento patológico, que fíjense, lo padece un grupo importante de la población, pero es importante resaltar que no es la mayoría, no es la mayoría. Y lo que vemos es que de esta funcionalidad que va de 0 a 100%, pues el exitoso se mantenía muy bien haciendo cosas que podía hacer años antes. El promedio pues sí empezaba a deteriorarse, pero no de una manera muy significativa, mientras que el patológico es el que desafortunadamente se empezó a quedar en el imaginario de las sociedades, o con el que veníamos más bien. Ese envejecimiento en donde el anciano es sinónimo de enfermedad, de deterioro, de inutilidad. Y bueno, eso pues ya veremos cómo va cambiando. Desde la geriatría también entonces, más o menos hace 20 años empezó a utilizarse un término que es la fragilidad. Lo traje aquí, sé que hay estudiantes de diferentes carreras, pero lo traje aquí para mostrar que la fragilidad es una enfermedad o es una condición clínica, pero que todavía está en estudio. Y nos sirve a los médicos o al personal de salud en general para hacer pronóstico. Ya vimos en la gráfica anterior y esto se le puede más o menos parecer. El que envejece patológicamente está acá. Ustedes pudieran, si conocen a alguna persona mayor, sus abuelos o alguien cercano, podrían ver esta gráfica y ver a qué se les parece, a qué imagen se les parece. Entonces, los que están acá en enfermedad muy avanzada, muy dependientes, muy graves, pues estos pacientes tendrán un mal pronóstico clínico. Son las personas que son más propensas a morir, a quedar discapacitadas, a estar completamente dependientes. Mientras que si tengo una persona acá que se llama fit o robusta, entonces pues tendrá menos probabilidad de ser dependiente o ingresar a un hogar geriátrico. Fíjense que acá entonces ya no estamos hablando de personas que no se enferman. Al final de la presentación lo veremos en ejemplos concretos, pero acá son personas que pueden tener enfermedades, de eso no depende si son robustos o no, sino de su capacidad de ser independientes, de cómo afrontan su día a día. Entonces, con el pronóstico podemos planear la asistencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues una persona, como les mencioné el primer ejemplo de hipertensión, pues tenemos que garantizar que todos los tratamientos y todas las intervenciones promuevan que siga sano, que siga robusto. Mientras que si ya tenemos un paciente en fin de vida, en enfermedad terminal, pues muy probablemente lo que querramos con ese paciente no es que tenga controlada la hipertensión, sino que el fin de su vida sea un fin de vida sin sufrimiento, sin angustia, sin tecnologías que le lleven a empeorar su calidad de vida. Y finalmente, pues la toma de decisiones, que hace parte de las dos situaciones. Bueno, entonces, esta es una frase que quisiera leerles. Mientras la edad avanzada se define como el factor de riesgo determinante para las enfermedades degenerativas, este riesgo es modificado de manera importante por genes y ambientes, que es lo que ya habíamos dicho en la primera parte de la parte biológica. De modo que las vías para el envejecimiento exitoso o patológico no empiezan en la vejez, empiezan es desde lo más temprano del curso de la vida, incluso la concepción. Entonces, muy probablemente las intervenciones que tengamos que hacer para envejecer bien no sean a los 60 o a los 80, sino prenatales. Y voy a mostrarles rápidamente algunos ejemplos de esto. Esta gráfica, me disculpan que está en inglés, muestra el curso de la obesidad para una persona. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra que si la mamá de ese futuro ser tiene obesidad, está obesa antes de embarazarse, si durante el embarazo gana peso excesivamente, si ese exceso de peso hace que tenga diabetes gestacional, si esa diabetes gestacional hace
que el bebé, el feto, tenga aumento de peso, algo que nosotros llamamos macrosomía, ¿sí? Entonces ya vamos a ver las repercusiones que la mamá le induce al futuro ser humano. Ese aumento del peso y de la composición corporal hará que ese futuro niño entonces tenga una composición corporal alterada que muy probablemente tenga obesidad, que si es una niña, cuando tenga un hijo, tenga obesidad pre-embarazo y que finalmente desarrolle diabetes tipo 2 y todas las enfermedades derivadas como enfermedad cerebrovascular que se asocian al sobrepeso. Esta es una gráfica que va al contrario. Acá lo que estamos viendo es cómo la salud oral no es un determinante o es en pequeña medida un determinante de la dieta, de la microflora, la calidad del aseo que tengamos y de la calidad de los dientes, pero que si miramos de para atrás vemos que influencias como el desarrollo, la seguridad dental, que en muchos países no hay acceso al odontólogo de manera de su plan integral de salud, como el entorno familiar, el estatus socioeconómico, la seguridad física, la función de la familia, la cultura, los comportamientos saludables y de prácticas de aseo, y cómo la comunidad van a afectar básicamente el desarrollo oral de estos niños o de estos individuos a futuro. Lo mismo para enfermedad renal crónica. Todas estas enfermedades son típicas o comunes en el envejecimiento. Acá vemos cómo desde la relación materno-fetal, situaciones como las toxinas, el estrés, bajo peso al nacer, desnutrición, más adelantico en la infancia, calidad de la nutrición, valor nutricional, comer mucho, comer muy poco, más adelante en la adolescencia, estar expuesto a sustancias ilícitas, a nefrotóxicos, algunos antibióticos, y después la presencia de algunas enfermedades infecciosas, bacteriales, virales o fúngicas, son el recorrido para que ese adulto ya anciano manifieste la enfermedad renal crónica, ¿sí? No es que de repente el adulto viene sano y a los 66, como por arte de magia, se vuelve nefrópata, sino que es toda una cadena de acontecimientos que van desarrollándose desde la juventud. Esta gráfica la tengo al revés a propósito para que se viera la progresión como del curso de la vida. Habla del Alzheimer, ¿sí? Una enfermedad tan temida por todos en la edad adulta mayor. Se dice que cuando alcanzamos los 80 años hay una probabilidad del 50% de padecer Alzheimer solamente por la edad. Pero en esta gráfica quiero mostrarles que el 40% de esos casos de Alzheimer pueden ser prevenidos en el transcurso de la vida. Fíjense que solamente una pobre educación, no desarrollar, no alcanzar ni siquiera la educación básica, puede ahorrarnos en un futuro un 7% del Alzheimer. Más adelante, en la edad media, la pérdida auditiva puede ahorrarnos, o mejor dicho, no perder la audición puede ahorrarnos el 8% de enfermedad de Alzheimer. El trauma craneoencefálico puede ahorrarnos hasta el 3%. El mal control de la hipertensión hasta el 2%. El consumo de alcohol a un futuro nos va a ahorrar enfermedad de Alzheimer. Nuevamente la obesidad. Y ya más adelante, si no fumamos, 5%, prevenir la depresión, 4%, aislamiento social, 4%, la inactividad física, el 2%, la polución del aire, el 2%, y la diabetes, el 1%. En total, todo esto suma
40% de factores que son modificables en el curso de la vida. Finalmente, ya no los molesto más con este tema, que sé que es un poquito ladrilludo, vemos la enfermedad cardiovascular, que estas cuatro enfermedades es de las que más sufren los pacientes mayores. Y lo mismo, entonces, la madre que tiene diabetes mellitus gestacional, tiene una alteración en el crecimiento, eso genera una disfunción endotelial, el endotelio es como la porción interna de las arterias. Esa disfunción endotelial se traduce en hipertensión, obesidad, dislipidemia, que finalmente nos llevan al infarto cerebral, al infarto del corazón en la edad adulta. Muy bien, vamos a pasar al tercer aspecto, que es el aspecto psicológico. Y acá nos planteamos algo que es, que puede ser mito o realidad, con el perdón de los psicólogos, si digo alguna burrada, pero muchas de las conductas psicológicas que se le atañen al anciano por simplemente ser anciano son más culturales que porque haya una condición sine qua non que nos vaya a llevar a soledad, depresión, ansiedad, enfermedad cognitiva, dependencia en la edad adulta. Obviamente tenemos situaciones en donde el deterioro neurológico sí nos podría volver más predisponentes a ciertas enfermedades mentales, como la depresión, lo que ya vimos, la demencia, pero no quiere decir que todos los ancianos vayan a terminar teniendo depresión en sus años por venir. Ahora, el cambio de la personalidad es súper importante, porque denota patología. De hecho, es una de las pruebas que preguntamos cuando estamos estudiando una demencia. La personalidad se mantiene a lo largo de la vida, de modo que estos estereotipos del, perdón, pero del viejito verde o del viejito perezoso, no quiere decir que lo mismo, no es que se volvieron verdes porque llegaron a ser ancianos. Ese viejito que es verde es porque fue un adulto verde y un niño precoz, pero no porque su condición de anciano lo haya vuelto verde, ¿sí? Lo mismo el que es perezoso o pícaro o etcétera. La personalidad generalmente en una persona sana se mantiene hasta el fin de sus días y cuando esta cambia es un signo de enfermedad. La calidad de vida puede ser un factor que también afecte la soledad, pero estamos ante situaciones más culturales que fisiológicas. Y acá quiero hacerles un ejercicio psicológico. Vamos a ver cómo les parece. Allá en sus casas levante la mano el que quiere llegar a viejo. Entonces yo quiero llegar a vieja. La verdad es que yo sí quiero ser vieja. La segunda pregunta es, ¿quiénes de ustedes creen que la vida es corta? Alce la mano. Bueno. ¿Y quién cree que la vida es difícil? Alce la mano. Bien. Si alguno respondió o nos levantó la mano a estas dos preguntas, o sea, el que cree que la vida es larga y el que cree que la vida es fácil, muy probablemente tendrá los mayores niveles de felicidad. Y felicidad no como el estar contento, sino felicidad como satisfacción con la vida. Eso es un estudio psicológico que ha correlacionado esta concepción de la vida con la satisfacción por ella. Entonces es un aspecto a considerar. Bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos socioculturales, ya lo hemos ido mencionando. Recomiendo de manera importantísima, si les interesa este tema del envejecimiento, este libro que es La vejez de Simone de Beauvoir. Ella es una socióloga y su libro La vejez es un estudio espectacular de unas dimensiones impresionantes en donde nos describe cómo las diferentes sociedades conciben a sus ancianos. Y tenemos ejemplos desde
el anciano que es respetado, admirado y concebido como fuente de máxima inspiración y sabiduría, hasta situaciones en pueblos nómadas en donde lo más conveniente era dejar atrás a sus ancianos porque les retrasaba su migración. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Este concepto es supremamente importante y lo vivimos día a día. Viene del término en inglés ageism o ageism, que traducido al español se denomina ageísmo o edadismo, y hace referencia básicamente al rechazo o discriminación de cualquier situación de vejez. Entonces lo vemos diariamente. Vemos comentarios en Twitter agrediendo al viejo, vemos que no hay respeto por nuestros adultos, vemos que no son una prioridad, vemos que son agredidos en el transporte público. Bueno, uno voltea a mirar y en todas partes encontramos este concepto de rechazo o aversión por lo viejo. Y pues eso es un aspecto cultural. Estamos en esta sociedad occidental en donde lo que nos mueve, lo que nos interesa es lo que es ya, lo que es rápido, lo que es bonito, y lo que es lento, lo que es con paciencia, como que nos cuesta más. Todos los aspectos relacionados con pensión y productividad. La pensión es el marcador social del envejecimiento y de hecho la palabra viene de allí, es decir, el término de la edad para considerarse viejo en nuestro país viene de allí y en todos los países. Viene de la edad de pensión, en donde la persona que se pensionaba pues ya no era productiva, ya no generaba valor y entonces pues se volvió un estorbo. El concepto de la familia ha cambiado mucho en las últimas décadas. Pero pasamos de ser una familia que recogía a sus ancianos, que seguían brindándoles respeto, a ser familias completamente separadas, mucha migración de gente joven, donde el anciano se queda solo, donde el aporte es pasarle plata desde lo lejos, pero digamos que ese núcleo familiar se ha desintegrado bastante y hace parte de lo que estamos percibiendo como aspectos socioculturales del envejecimiento. Los cambios y la aceptación del aspecto físico, porque ya mencioné, nos interesa lo bonito, lo fit, lo guapo, pero si hay algo medio arrugado, ya no nos gusta. El mito de la sexualidad, donde pensamos que el anciano, por ser anciano, no puede tener una relación sexual, no puede aproximarse a su sexualidad, entendiendo que la sexualidad no es solamente la penetración, puede que tengan dificultades en lograr mayores erecciones o por mayor tiempo, pero de eso no se trata únicamente la sexualidad. El ser humano es sexual hasta el fin de hasta su último día y hemos mitificado mucho su sexualidad. O premisas o refranes que, como este, el loro viejo no aprende a hablar, que son absolutamente peyorativas, discriminatorias, y no quiere decir que una persona porque envejece no tiene la capacidad de nuevos aprendizajes o de cambios en su vida. Entonces estamos ante una situación social dura para el que envejece. Acá nombro esto porque es importante. Para Simone de Beauvoir, la sociedad occidental tiene una imagen del viejo que se debate entre el viejo loco, el que no sirve para nada, o el viejo sabio. Esos polos, ¿no? Y cuando la sociedad se debate entre esos polos, pues lo que hace es deshumanizar al anciano. No lo ve como una persona normal que está en un ciclo de vida, sino o es el loco o es el sabio. Entonces tenemos que empezar como a deconstruir estos imaginarios. Bueno, voy a también leerles esto. Entonces la autora también hace un llamado a reconocer que la vejez habla sobre nuestra identidad, la experiencia vital y cultural. Dice también, pensarse viejo es pensarse otro, con lo cual alude al cambio fundamental que supone la vejez. Y también hace un llamado al reconocimiento. En el futuro que nos aguarda, está en cuestión el sentido de nuestra vida. Si nosotros no nos pensamos viejos, no vamos a poder tener un envejecimiento exitoso. No sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos.
Entonces, reconozcámonos, es una invitación a que nos pensemos como viejos. Esto es un ejemplo simple de la parte cultural. Esto es un poeta romano que en uno de sus escritos hace referencia al envejecimiento como lo peor que le puede pasar a uno en la vida, ¿no? Entonces dice, tienen la cara deformada, horrible, las mejillas colgadas, les tiembla la voz y todos sus miembros, están sin pelos, sin dientes, sordos y no son dueños de su cabeza. El que no ha perdido un ojo ha perdido una mano y ambos hay que darles de comer, no sirven para nada. Eso refiriéndose a sus viejos. Mientras que este de la misma época, pues tiene una concepción completamente distinta, ¿no? Marcha unas 3 millas cada mañana, luego recibe a sus amigos y les obsequia con largas y ricas conversaciones. También le gusta pasear junto a su esposo, con su carruaje por Roma. A la vuelta, si el tiempo se lo permite, se baña desnudo. Tras el baño, reposada cena acompañada habitualmente por una representación de comedia. Tiene 77 años y todos sus sentidos intactos. Solamente concepciones culturales de lo que es el envejecimiento. Un poquitín para hablar de los aspectos socioeconómicos. Pues no soy experta en el tema, no sé mucho sobre economía. No, los aspectos económicos del envejecimiento a nivel macro pues son gigantescos, no los traje a colación, pero sí quiero traerles algo más a nivel micro, donde está muy en boga el término economía silver, ¿no? Silver economy. Y básicamente esto lo que hace alusión es a la adaptación de negocios o de empresas a el viejo. Entonces ahora el turismo del viejo es un súper buen mercado, los servicios a todo nivel, la industria alimenticia se fortalece un montón, tiene un gran nicho en el anciano, todos los el terreno de la banca, de los seguros, está cogiendo fuerza. Bueno, entonces la parte de la tecnología también es algo que se ha desarrollado mucho con el aumento de los viejos. Esto no voy a detenerme más. Bueno, aspectos sociodemográficos, y creo que esto es importante porque aquí es de donde parte todo lo que estamos viviendo, cómo nuestra población ha cambiado. Entonces quiero que veamos rápidamente este video en donde lo que nos muestra es cómo ha sido el crecimiento de la población. Me disculpo, está en inglés, no lo pude conseguir en español, pero tiene subtítulos, entonces yo creo que nos puede ir bien. Profe Catalina, no hay sonido. ¿No hay sonido? ¿Por qué tan raro? ¿Y qué debo hacer? Deja de compartir y cuando vuelvas a compartir, selecciona las opciones de compartir audio y optimizar para video. Ah, bueno. Entonces. Ah, sí. Ya me habías dicho, no sé por qué se me desconfiguró. Bueno, ahí el sonido no es tan importante, no lo voy a retroceder, sigamos ahí. ¿Me avisas si ya? Sí, señora.
Bueno, entonces sigamos. Para mí este video pues me parece escalofriante y pues claro que nos iba a interesar el envejecimiento antes si pues no existía toda esta gente, ¿no? Bien. Entonces, estamos bien de audio y de video, ¿cierto? Bueno, entonces lo que vamos a ver acá es un poco de esos cambios demográficos y cómo están implicados en nuestro país. Entonces, fíjense lo que ya vimos en el video, cómo en estos últimos 200 años, pongámosle, pues la población ha aumentado logarítmicamente, exponencialmente, pues, pero fíjense que los menores de 70, pues han aumentado, pero no tanto. Pero los mayores de 70, pues fueron los que realmente incrementaron esta población. Entonces, claro, es aquí en este momento donde decimos, bueno, sí, ahora sí es importante hablar de envejecimiento. Esta gráfica es súper importante porque en 1950, las 201 naciones estudiadas en este estudio que está acá de longevidad, todas tenían menos del 10% de su población mayores de 70 años. Ya para el 2020, 47 de estas naciones empiezan a tener entre el 10 y el 20% de personas mayores de 70 en su población, que es mucha gente. Y ya una, que es Japón, empieza a tener más del 20% de su población envejecida. Pero la proyección para el 2100 es dramática. 124 de los países estudiados tendrán, y entre ellos Colombia, una población mayor del 20% mayores de 70 años. Eso es pues un problema que estamos tarde para solucionar o para abordar. Para las Naciones Unidas, entonces, si la población de un país tiene más del 7% de ancianos o de personas mayores de 60 años, se considera una población envejecida. Pero si tiene más de 20% de su población es mayor de 60 años, entonces se llamará una población súper envejecida. Y es para allá, para donde vamos, pues, definitivamente. Quiero mostrarles entonces esta relación. Para el 85, ya había algunos países que tenían ya características de poblaciones envejecidas. Ya para el 85. Pero la mayoría de Latinoamérica y del resto de países americanos tenían pues una población vieja escasa. Pero fíjense que para el 17, casi la mayoría estamos considerados como países envejecidos, con poblaciones envejecidas, solo, salvo contadas excepciones, pero pues Colombia ya es una población envejecida para el 2017. ¿Por qué aumenta la expectativa de vida? Entonces acá quiero hacer una aclaración. En la literatura, el uso de estas palabras es muy arbitrario. Digamos que cuando uno habla de estos temas, casi en todas partes está el término esperanza de vida. Profe Catalina, qué pena interrumpirla. Es que ¿sí? Se está viendo un poco pixelado, no sé si la profe podría dejar de compartir y volver a compartir para ver si la imagen se mejora. Ok. Sí, profe. Mientras estemos compartiendo lo que no sea video, quitémoslo. Toca dejar deseleccionado la opción de optimizar por ahora. ¿Vuelvo a quitarlo? Ok. Sí. Y cuando comparta video, toca cambiar. Ok. Listo. Entonces les decía que en la literatura en general, técnica, científica o informal, normalmente cuando hablamos de estos temas hablamos de esperanza de vida. Pero realmente es importante que reconozcamos estos términos cuando vamos a leer sobre este tema, pues para entender bien de qué nos están hablando. Entonces, lifespan, en inglés, traducido esperanza de vida, hace referencia al número máximo de años que vive una especie. Como se los mostré en la diapositiva segunda, los humanos 125 años. Eso es a lo que más ha logrado sobrevivir un ser humano. Esa es la edad máxima a la que puede aspirar cualquier ser humano por ahora.
La expectativa de vida, life expectancy, es el promedio de años que vive una población, que es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando decimos la expectativa de vida de Colombia es de 80 años, entonces estamos diciendo que en promedio las personas en Colombia van a vivir 80 años. Entonces, ¿por qué aumenta la expectativa de vida? La expectativa, pilas con el término, porque inclusive en la edad de piedra, la expectativa de vida era de 30 años, es decir, en promedio todas las personas que vivían, en promedio era 30 años, había unos que morían al 1 y otros que morían a los 50 o mucho más, ¿cierto? Pero estas personas morían jóvenes generalmente por ataque de predadores, por algunas infecciones, por desastres naturales o por situaciones de parto, ¿cierto? Más adelante, inclusive, como lo vieron en el video, la expectativa de vida de algunas naciones disminuyó, ¿sí? No es que no hubiera viejos, no es que no hubiera gente que llegara a los 80, sino que en promedio se morían tan jóvenes por enfermedades infectocontagiosas, zoonosis, violencia, cuando pues, el advenimiento de todas las guerras, cuando empezaron a organizarse en ciudades o en grupos, empezaron a domesticar animales, estos animales trajeron enfermedades, no había alcantarillado, no había agua potable, entonces digamos que acá la población empieza a mermarse, básicamente es por infección y por guerra. Y ya después pues empieza a haber una mayor expectativa de vida, pero el espectro de enfermedades, la gente, digamos, logra superar esas infecciones, esa muerte prematura perinatal, pero entonces llega esa enfermarse de enfermedad cerebrocardiovascular, cáncer, enfermedad metabólica y enfermedades ambientales, como lo mostré en las gráficas anteriores. Ahora, fíjense que en esta gráfica que hace referencia, como les digo, acá dicen esperanza de vida al nacer en el Reino Unido, se están refiriendo a la expectativa. Fíjense que lo que les mencionaba, los 35 para el 1500, pero después baja hasta los 22, después vuelve y sube, y entonces esa expectativa de vida es variable ya hasta que llega la revolución industrial, en donde pues el desarrollo de higiene, de acueductos, de tecnología médica, pues empieza a disparar la expectativa de vida. ¿Qué pasa en Colombia? Fíjense que la línea azul oscura es la probabilidad de morir hacia 1985. Entonces, muchos niños en sus primeras etapas, antes del primer año, morían, y hemos logrado disminuir para el 2015-2020 la probabilidad de morir en Colombia. Digamos que la etapa de la vida donde menos muere gente en este momento es la niñez, más o menos entre el año y los 19 años, se baja drásticamente, pero inclusive ahí, para el 85 era mucho más alta que para el 2015. Y finalmente, al final de la vida, ya esta brecha se va disminuyendo, ¿cierto? Las personas que lograban vivir hasta allá, pues digamos que aquí en este punto de la vida no es mayor cosa lo que se ha podido disminuir. Pero la expectativa de vida sí se aumenta, porque acá se moría mucha gente, entonces bajaba el promedio. ¿Qué cosas han hecho que esta expectativa de vida mejore? La lactancia materna, la vacunación con el sistema PAI generalizada, la atención a la mujer en el embarazo, la salud sexual y reproductiva, evitando embarazo precoz o embarazo en adolescentes, la tamización del cáncer, que hace que tengamos diagnósticos precoces, la reducción del tabaquismo y el alcohol. Acá en esta etapa, la industria farmacológica, que obviamente pues esto ha hecho que tengamos enfermedad crónica por mucho más tiempo. Y todo esto basado pues básicamente en una mejora en la educación integral y una tecnología médica. Eso es básicamente, pues en términos generales, lo que ha hecho que la expectativa de vida mejore para nuestro país. Entonces, en nuestro país,
para hombres, la expectativa, acá dice esperanza, pero es la expectativa de vida que tiene un hombre en promedio en nuestro país es de 73.7 años. Las mujeres siempre hemos vivido un poco más, es de 80 años. Esto es para este año. Pero fíjense que nuevamente un poco el entorno sociocultural o económico puede determinar unos cambios importantes. En Bogotá, el promedio para ambos sexos es de 79.6 años, mientras que para Vaupés es de 64.5. Similar a lo que pasa en el mundo. Europa, Asia tiene altas expectativas de vida, pero ya cuando vamos hacia África, un poco hacia ciertos países de Latinoamérica, pues ya tenemos unas expectativas de vida más reducidas. Quiero que veamos entonces cómo cambió la población colombiana desde el 80, en donde los mayores de 60 años corresponden al 5.3%, con una población de 26 millones de habitantes, y cómo esa pirámide que llamábamos antes ha cambiado su forma a otra forma que no sé cómo se llama, no es una pirámide, pero pasamos del 5% al 13% actualmente, con 51 millones de habitantes para este año. Entonces, la población que más está creciendo, más está en robustución, en rubes, bueno, más está creciendo, es los mayores de 60 años. Y aquí, pues estos no son datos colombianos, son de Cataluña, de España en el 2018, pero los datos para Colombia son muy similares y quiero que vean cómo una persona que nace en el 2018 en España tiene una probabilidad de vivir hasta los 80 años si es hombre, o sea, los 86 si es mujer. Pero no solamente eso, digamos que lo más sorprendente es que si usted logra superar los 80 años, ¿sí? Esta edad que me prometieron cuando nací, la llegué a alcanzar, una persona a los 80 años en el 2018 puede vivir aún 10 años más. Y si llega a los 90 puede vivir inclusive 5 años más. Y si se vuelve un centenario puede vivir inclusive 2 años más. ¿Sí? Entonces, a medida que hemos estado envejeciendo, las poblaciones que más están creciendo son estas adultas mayores. Bueno, la predicción para el aumento de la expectativa de vida en el mundo para el 2100 también es dramática. Japón piensa que va a alcanzar los 93 años. Nosotros estamos a los 88 años como predicción, pero fíjense que igual habrá países en África que siguen estando hacia los 60, hacia alrededor de los 70 iniciales. ¿Sí? El promedio mundial estará en 81 años. Es decir, mucho viejo en el mundo va a haber. ¿Hasta dónde aumentará la esperanza de vida? Esto es una visión diferente. No es el promedio de la población hasta cuándo vivirá, sino nos planteamos acá si es posible superar la esperanza de vida que para nosotros está en 122, 125 años, que es el caso de Jeanne Calment, que es una francesa que se ha podido verificar que efectivamente vivió 122 años, pero se considera que es un caso atípico. Sin embargo, los biólogos, hay ciertos biólogos que sugieren esto. Longevity could be genetically controlled. Y acá estamos ante un debate ético muy importante. ¿Hasta dónde llegaríamos a modificar la genética para que podamos superar los 125 años de vida de especie que hemos documentado? Casi que como algo de ciencia ficción, pero que ya estamos viviendo. Y algunos demógrafos y biólogos pues se atreven a predecir esto, que la longevidad o la edad máxima o la esperanza de vida para el humano en un futuro va a tender a desaparecer. Vamos a ser, como dicen ellos, inmortales. Muy bien, vamos a hacer 2 segunditos de descanso como para cambiar de tema. Hasta aquí, digamos que se explicó la gerontología, la ciencia del envejecimiento y algunas de sus ramas, algunas de sus fuentes de estudio, pero básicamente el gran mensaje es que la gerontología está implícita en cualquier rama, en cualquier disciplina, en la arquitectura, en la ingeniería. Tendremos que pensarnos para los mayores, tendremos que diseñar nuestros planes, diseñar nuestros pensamientos para este sector de la población que había sido tradicionalmente olvidado y que ahora va a ser la mayoría. Entonces, 2 minuticos, voy a tomar una gotica de agua y ya terminamos.
vamos todos a un descanso, aprovechemos para descansar, ir al baño, en fin, aprovechemos estos dos minuticos. Bueno, retomemos. Creo que tenemos 20 minuticos más. La siguiente parte la vamos a hacer mucho más rápido. Y la siguiente parte, pues, es para hablar sobre la primera parte de la charla, que es envejecimiento exitoso. Entonces, muy bien, a veces tenemos en nuestro imaginario este tipo de envejecimiento exitoso. Pues, si llegáramos a tener un envejecimiento así, sería maravilloso. Pero lo primero que quiero decir es que no se trata de esto. No se trata de a toda costa romper con esos paradigmas de los que hablamos antes y sumergirnos entonces en el que tengo que tener atributos de joven para poder ser un viejo exitoso. Entonces no quiero que se quede esto en el imaginario. Como ya les dije, entonces aclarar estos dos términos, la vejez, que es un periodo específico en el curso de vida y que la OMS define 60 para los países en desarrollo y 65 para los países desarrollados, simplemente por términos de pensión. Un término que se adoptó del sistema pensional alemán de hace muchos años y que probablemente tendremos que tener como unos reajustes. Pero la vejez, que es un periodo de la vida, es diferente al envejecimiento, que es un proceso. Es ese proceso del que ya hemos hablado, que puede para algunos empezar cuando termina el desarrollo, es decir, más o menos alrededor de la tercera década, los 20, 20 y pico de años, o para algunos otros empieza tan pronto se inicia la concepción. Pero a lo que me refiero es que es a un proceso. Y por lo tanto, cuando hablamos de envejecimiento exitoso, hablamos de ese proceso. No hablamos de viejos exitosos o viejos saludables, sino el proceso de envejecer saludablemente, exitosamente. Esta gráfica es de Rowan Kanz. Cambian esa concepción de la que habíamos hablado al principio que teníamos los geriatras, de ausencia de enfermedad, y ellos meten tres aristas, que son... Pues sí, una baja carga de enfermedad y discapacidad, sí, eso es importante, pero también un nivel cognitivo y funcional activo, sano, pero esto es trascendental, el compromiso con la vida, el propósito. Eso es para lo que ellos es un envejecimiento exitoso. Hay múltiples estudios que hablan de diferentes cosas para referirse a envejecimiento exitoso, acá traigo algunos. Ausencia de enfermedad, ausencia de discapacidad, la función física, la edad per se, no ser fumador, tener discapacidad, bueno, los va a pasar rápidamente. Para mí, puse este en verde porque para mí es bastante importante, la autoaceptación, las relaciones positivas con los demás, el ser autónomo, el control del propio ambiente, tener una meta, un propósito en la vida, el bienestar espiritual también lo asocian con el envejecimiento exitoso. Tener sentimientos de felicidad y satisfacción por el pasado y el presente. Otros lo catalogan como pruebas que nos evalúan la cognición y el estado de ánimo. Bueno, diferentes estudios nos han explorado la investigación de
por qué una persona envejece exitosamente. Lo que sí definitivamente no se ha asociado a envejecimiento exitoso es el género, los ingresos, el nivel de educación y el estado marital. Entonces, 29 diferentes definiciones con diferentes categorías, de modo que este concepto de envejecimiento exitoso pues no está del todo bien entendido, porque éxito para cada persona significa una cosa distinta. Bien, entonces el concepto de envejecimiento exitoso nuevamente depende de lo cultural, de lo que hemos aprendido en la vida, que es el éxito. Y de esto se dio cuenta este antropólogo, Saufi, que dice que el envejecimiento se nos vino encima y no lo hemos estudiado, no lo hemos abordado. Y entonces, esta necesidad de cambios culturales para este viejo que ya se está, que ya es parte importante de la población, empieza el mundo a plantearse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es un fenómeno que nos está tomando por sorpresa. Y entonces empiezan a desarrollarse a nivel mundial políticas públicas, por ejemplo, este con la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se desarrolla en el 82. ¿Y qué hace esta asamblea? Eso es de la ONU. Entonces lo que quiere es plantear el debate, poner en evidencia que está llegando el envejecimiento y que hay que tener seguridad económica para las personas mayores y oportunidades, porque el viejo se está volviendo una carga y no está contribuyendo a su país. Entonces es la primera motivación que obliga a los países a reunirse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este sector que nos está pasando? Y eso pues es bueno, porque finalmente empieza a darle a esta población un propósito. Empieza a decir, bueno, vamos a ser productivos, vamos a trabajar por nosotros mismos. Entonces lo que hacen es eso, capacitar a los gobiernos para empezar a hacer como fortalecimiento de algunas áreas, como la salud, la nutrición, la protección a los consumidores en edad avanzada, garantizar vivienda y un adecuado ambiente, fortalecer el concepto de familia, todo lo que hablábamos antes. Pasan 20 años, fíjense, esto es en el 82 en Viena, y tienen que pasar 20 años. En el 2002 se reúnen en Madrid y dicen, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho en estos 20 años? No, pues no se ha hecho mucho. Resulta que esta avalancha demográfica le cogió al mundo tan por sorpresa que 20 años no fueron suficientes para prever lo que se nos venía encima. Y entonces hacen una nueva asamblea y entonces dicen, bueno, necesitamos definitivamente ahora sí ponernos las pilas, tenemos que desarrollar políticas públicas que garanticen protección y beneficios a los adultos mayores, que puedan ser una contribución a la sociedad, que puedan no ser una carga social, sino un impulso a nuestros países. Bueno, entonces lo que hace la estrategia es un hincapié en la necesidad de dar al envejecimiento un lugar en todos los programas de acción, tanto nacionales como internacionales. Y en todos los documentos hablan de los derechos humanos, el desarrollo social y el desarrollo económico. Estas son las cosas que resalta la política. Entonces, que el anciano tenga los derechos humanos, como es reconocer que el anciano también es una persona. Es un poquito irónico, pero así ha pasado. Entonces, que los ancianos tengan los mismos derechos humanos y libertades que los demás. Muy bien. Que hay que eliminar la pobreza. Perfecto. Que son aptos para participar en la vida económica, política y social. Bueno, que las oportunidades de desarrollo deben ser iguales que el resto de la población, que pueden hacer realización personal y tener un bienestar. Entonces, si se fijan, es como validar culturalmente que la persona anciana tiene las condiciones de cualquier ser humano. Eliminar todas las formas de violencia y discriminación, muy bien, desarrollo de la familia, protección social, atención en salud y pues ser objeto de investigación. En eso se centra la política. En Colombia no nos quedamos atrás. Está la primera Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que se desarrolla en el 2007. Ya hay una nueva versión que se desarrolla en el 2015 y tiene plan hasta el 2024. Y fíjense, trata cuatro ejes estratégicos que son los mismos. Proteger los derechos humanos de la persona adulta mayor. Como si fuera esto, pues, bueno. ¿Es importante reconocer al adulto mayor como un ser humano? Bueno, sí, sí que lo es. Dar una protección social integral. Perfecto, súper importante. Fortalecer el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable.
es lo que estamos haciendo en esta cátedra, mostrar cómo es importante mantener la salud del anciano. Formación del talento humano e investigación, y acá se refieren a los geriatras, que para mí pues se queda corto porque, como les digo, eso trasciende todas las profesiones. Si usted es un enfermero y no sabe cómo cambia a su paciente por ser anciano, no lo va a estar haciendo bien. Si usted es un arquitecto y diseña un edificio sin las entradas adecuadas para el paciente que pueda ser dependiente, sin los espacios para una silla de ruedas, etcétera, no lo va a estar haciendo bien. Si usted es ingeniero civil y no piensa que el 25% de su población que va a estar pasando por ese andén es un anciano, no lo está haciendo bien. Entonces se queda corto, se queda corto. Y sobre todo esto, para mí, lo más importante, donde tenemos que meter todos los esfuerzos, es en la educación cultural, o como dijera Antanas Mockus en su época, la cultura ciudadana. Lo hemos mencionado durante toda la charla. La concepción del envejecimiento está embebido en una concepción cultural determinada. Si no cambiamos nuestra forma de pensar en ustedes, en los jóvenes que están estudiando para ser quienes construyan el nuevo país, si no tienen en la cabeza que el envejecimiento es una parte de la vida y no lo estigmatizamos y lo seguimos estigmatizando más bien, no habrá política gubernamental, no habrá nada que nos cambie la forma de envejecer. Lo tenemos en nuestro pensamiento y en nuestras venas. Tenemos que cambiar esta cultura, esta concepción de vejez, para poder ver cambios realmente transformadores. Este que pasé antes solamente es para mencionarles la encuesta de salud Sabe Colombia, que es un documento muy importante. Se hizo en el 2015 y fue una encuesta que se hizo a la población anciana sobre salud, bienestar y envejecimiento, y de allí surgen algunas de las políticas que se plantearon en la política que ya les mostré. Bueno, ¿qué pasó este año o el año pasado más bien? Otra situación que revolcó al mundo y que hace pensar en un concepto como paralelo, no sinónimo, pero paralelo, que es el envejecimiento saludable. Llegó el coronavirus y 53% de las muertes mundiales por coronavirus fueron en personas mayores de 70 años. Esto sacude nuevamente las políticas, la economía, los imaginarios sobre el envejecimiento. Y prácticamente obliga a la ONU a que estos planes de hace 40 años, ya casi el próximo año, se pongan en marcha. Es como la patada que dice, bueno, llevamos 40 años pensando en envejecimiento y no hemos hecho nada. Ahora sí, esta década tenemos que hacer que el envejecimiento sea diferente. Y entonces surge la década del envejecimiento saludable, que empezó este año e irá hasta el 2030, en donde lo que vamos a hacer es fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. Nuevamente es lo que estamos haciendo con esta cátedra. Las cátedras, las charlas por venir, nos hablarán desde el punto de vista de salud, salud mental, salud física, salud social, etcétera. ¿Cómo hacer para que las personas mayores tengan este proceso de envejecimiento de manera saludable? Muy bien, voy a pasar ya a esta parte que me interesa que la vean y no quiero tomarme más tiempo. Son 4 entrevistas corticas en orden descendente. Esta es una entrevista de lo que piensa una persona de 93 años, sigue uno de 83, sigue uno de 73 y sigue una de 64. Vamos a verlas. Ah, pero me toca parar acá. Stop sharing. Bueno, buenas noches, estamos con la señora María Elena y es nuestra invitada de hoy, es una paciente muy especial, nos va a responder unas preguntas esta noche. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Cata.
Cuéntanos, porfa, para empezar, tu edad. Tengo 93 años. Muy bien, ya cumplidos. Sí, y 70 años de matrimonio y tengo 10 hijos. ¡Wow! Todos profesionales y juiciosos y bien. Muy bien, una muy bonita familia, qué rico. Ellos te acompañan, ¿cierto? Ellos son parte importante de tu día a día. Sí, claro que sí, nos comunicamos mucho. Muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta que quiero hacerte es, para ti, en tus palabras, ¿qué significa o qué es la vejez? Para mí, una etapa de la vida, que como todas, tiene sus propias características. Sí. Muy bien. Bueno, esa pregunta que sigue es una pregunta que generalmente causa escozor. Y es, ¿cómo te gusta o cómo prefieres que se refieran a ti en términos de grupo etario? Es decir, si en la etapa de la niñez se les dice a este grupo de personas niños, o si en la etapa de la adultez se le dice a este grupo de personas adulto, ¿cómo se le debería decir o cómo te gusta a ti que se le diga a las personas que ya entraron a esa etapa de la vida que es la vejez? Me gusta persona mayor, es un término amable. Ok, muy bien. ¿El término viejo te parece, cómo te cae, cómo te suena? Está bien. Está bien, ¿no te molesta? No. ¿El término adulto mayor? Pues es la verdad. Esa es la que el que prefieres, ¿no? Sí. ¿Y el término tercera edad? ¿Una persona de la tercera edad? ¿Cómo te cae? También. También. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tú consideras que tú eres una persona adulta mayor de la tercera edad, una persona vieja? Que eso es la verdad. No se debe tomar eso como un término despectivo. Correcto. Qué bien. Bueno. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores, las personas de la tercera edad, empiezan para Colombia a los 60 años, ¿cierto? ¿Sabías eso? Sí. Sí. Bueno, ¿te parece que esa edad, que ese corte a esa edad es correcto para considerarse una persona de la tercera edad o vieja? ¿O qué opinas de esto? Opino que hay cosas que no se pueden catalogar desde tal edad. La gente envejece muy distinto. Las condiciones sociales son muy distintas. Por ejemplo, una persona que tiene a los 60 años unos hijos, digamos que ya están de novios, que están en esa etapa de universidad, etcétera. Esa persona tiene un modo de relacionarse de persona con experiencia, pero no vieja, porque vive entre jóvenes. Entonces, nadie está viendo. Hoy en día, las personas de 60 años no parecen que pudieran entrar en el catálogo de viejas. Ya, pero digamos que si fuera por ese motivo, yo tampoco pensaría que tú fueras vieja, porque tú eres una persona muy vital, vives sola, eres activa, eres independiente. Entonces, digamos que haces cosas que se consideran de una persona joven, pero aún así ya tienes 93 años. Bueno, pero relativamente, porque desde luego una persona que va cumpliendo ciertos años, para ponerlos tardíos, digamos los 80. Desde luego puede ser una persona vital y animada, etcétera, pero tiene esa edad. Correcto, ok. Digamos que tú ya llevas entonces 33 años perteneciendo, digamos, al grupo de la tercera edad, ¿cierto?
en esos 33 años, pues 33 años es el 33% de la vida, ¿no? Es mucho tiempo, es una sí. porción de vida muy larga. Sí. ¿Cómo has sentido que ha sido estos 33 años? ¿Han sido muy similares como para catalogar a todo el mundo en este gran grupo de edad o han sido definitivamente diferentes? ¿Han sido muy distintos los 60s que los 80s, como nos acabas de mencionar, que los 90s? Cuéntanos un poco, ¿cómo sientes eso? Pues no lo he sentido así, porque he sido muy activa, porque yo estaba trabajando intensamente a los 70 años, tenía un hogar, o dirigía un hogar para niñas de escasos recursos, y eso no me daba tiempo de ponerme a pensar cuántos años tenía. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando estabas en tu etapa de adulta joven, ¿pensabas o querías llegar a esta etapa de la vejez? Nunca pensé si llegaba a la vejez o qué. Realmente, para mí, la vida fue transcurriendo naturalmente. Digamos que no tuviste una preparación específica o mental o una manera de decir voy a hacer esto para llegar de una manera activa, de una manera saludable a la vejez, sino que simplemente viviste tu vida. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Bueno, pues yo que te conozco, que eres paciente mía, pues estoy convencida que eres que has tenido un envejecimiento absolutamente exitoso. ¿Tú crees que tu envejecimiento ha sido exitoso? Yo no respondí a la palabra exitosa. ¿Sí? Mi envejecimiento ha sido un envejecimiento con mucha paz y felicidad. Muy bien. Claro que yo creo que la felicidad no es estar a todas horas dando aleluyas. Ya. Sentir esa riqueza interior que hace que tu vida sea en paz. Perfecto, qué bonito. Y me gustaría saber por qué no piensas que sea exitoso. ¿Cómo entiendes el éxito? Porque esa paz no es el mismo éxito. Pues a mí la palabra de éxito, de una vida exitosa, me lleva a pensar como más bien en las cosas materiales. Y yo creo que uno es una unidad, que uno tiene que estar contento con lo material, pero necesita que lo interior esté también contento. Ok. Bueno, y ya para terminar, pues ya nos has adelantado parte de la respuesta, digamos que parte de este envejecimiento feliz o con tranquilidad espiritual, pues es eso, ¿no? Una espiritualidad muy alta, ¿no? ¿Piensas que algo más es importante, digamos, si vamos a decir a los jóvenes, para poder llegar a los 93 años como María Elena, cuál sería como las cosas que tú crees más importantes para llegar así tan bien como estás tú a tu edad? Primero que todo, una actitud positiva. Una actitud de cariño por los demás, de amor por los demás. En vez de juzgar, ver las cosas positivas de la gente. En segundo lugar, creo que la vida es un don. Hay que amarla y emplearla en hacer el bien. Y hay que vivir de acuerdo con esto. Bueno, eso es. Bueno, muy bien. Esta fue María Elena. Y ustedes ven que, pues, que es el ejemplo perfecto de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hay unos puntos que pienso yo que son importantes para reflexionar, que es esta diferencia entre vejez y decrepitud que queda clara en el video. La concepción de la palabra éxito, que ya dijimos que es diferente para todos, el alto nivel de espiritualidad y el propósito de la vida, que son las cosas para resaltar de lo que María Elena nos contó. Vamos a ver a Juan Manuel, que tiene 80 y algo. Bueno, esta tarde estamos con Juan Manuel.
Cuéntanos, Juan Manuel, ¿qué edad tienes? 81 años. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué es la vejez? Un cúmulo de experiencias y un modo de ver la vida distinto. ¿Quieres explicar un poco más eso? Bueno, 80 años de vida dan un cúmulo de experiencias vivido en la profesión, en mi caso en la política, en la industria, en varios ramos de la actividad económica del país. Y al haber acumulado todo eso, pues hay más sabiduría y un modo distinto de ver la vida, ¿no? Y rodeado del cariño de seres que uno formó, como son los hijos. Y con una compañera de 41 años, que es el amor de mi vida y que vivimos felices en esta preciosa finquita. Muchas gracias. Bueno, según la OMS, se dice que las personas que superan los 60 años hacen parte del grupo de la vejez. ¿Estos 20 años para ti cómo han transcurrido? Los 20 años, la mayoría trabajé, tenía una empresa de telecomunicaciones y llevo retirado porque la vendí hace 2 años. Hasta ahora dejo de ser activo económicamente. ¿Y esto tiene alguna consecuencia, dejar de ser activo económicamente, o para ti ha sido lo mismo? No, porque me he dedicado a leer, que me ha fascinado, pero no tenía el tiempo suficiente, y a escribir algunas anécdotas de mi vida, porque pues a través de los tiempos estuve en el Amazonas, fui juez territorial del Amazonas, años después hice política con Luis Carlos Galán, ocupé cargos importantes, ejercí mi profesión, o sea que tengo muchas vivencias de mi vida que puedo contarle a mis hijos. Muy interesante. Para mí que te conozco, que sé que eres una persona activa intelectualmente, físicamente, que tienes una situación económica favorable, que tienes, digamos, todas las condiciones propicias, para mí tú has tenido un envejecimiento exitoso. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, sí. Que no es lo mismo el envejecimiento de gente que nada tiene, que tuvo que transitar 2 horas para ir a la escuela, que no tenía cómo comer las 3 comidas, a nosotros que teníamos la universidad a 20 cuadras o a 10 cuadras, que teníamos en qué transportarnos, que siempre tuvimos medios y que nuestros papás fueron económicamente viables. Uh-huh. Muy bien, entonces mencionas algunos aspectos como el dinero, como la cercanía a las oportunidades que brinda, digamos, la ciudad. ¿Considerarías algún otro aspecto que haya hecho que tu envejecimiento sea exitoso? Pues me imagino que los adelantos de la medicina, ¿no? Porque pues uno tiene tensión alta y ha sido controlada, ha tenido 3 operaciones exitosas, entre esas la de columna, que me la hicieron hace 4 meses. Entonces yo creo que la ciencia ha avanzado mucho y a eso se debe que ha subido el nivel el nivel de longevidad, ¿no? Bien. La esperanza de vida para nuestro país, para hombres, está alrededor de los 79 años. Tú ya superaste esa edad y pues te queda mucho por vivir. ¿Tienes algún plan para esos años que vienen? No. Vivir tranquilo. Uh-huh. Que la vida me conserve a Mario Eugenia. Y estar rodeado de mis hijos, ¿no?
y tener... Ay. Eso sí, importante tener lucidez, porque el Alzheimer sí me preocupa mucho. En ese momento yo creo que si uno ya es un ente, es mejor que lo dejen descansar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ese fue Juan Manuel. Yo creo que los puntos importantes... Lo que él resalta es, ya lo hemos visto antes, el factor económico probablemente no es el más importante para tener un envejecimiento exitoso. El amor, que lo asociamos a unas relaciones satisfactorias, no es el estar casado, sino tener una relación satisfactoria con los demás. La educación probablemente, y lo que él menciona, la resiliencia, ¿no? Uno de los factores también que él marca bastante en el video. Seguimos con otro Juan Manuel. ¿Profe? Que tiene... ¿Sí? Perdón la interrupción, solamente quería recordarte bueno, que nos Juan. Quedan 5 minutitos para que la profe Leonor pueda hacer su presentación. Dios, sí, bueno, entonces, están vamos súper a dejarlo interesantes. Allí. Vamos a dejarlo allí entonces porque quiero mostrarle. Bueno, estamos con Juan bien, Manuel Torres. ¿Qué esperas de los años por venir? Juan, por favor, ¿cuáles, según tu opinión, han sido esos determinantes? Perdón. Vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a hablar, pasar al último punto, que son dos cositas chiquitas. Quería mencionarles sobre las zonas azules. Las zonas azules son los lugares en el planeta en donde vive la mayor cantidad de centenarios. Y esas zonas azules se caracterizan por lo siguiente, la actividad física moderada, tener un propósito en la vida, tener bajos niveles de estrés, dietas reducidas en calorías, una alimentación que denominan ellos nativa, ellos se alimentan de lo que tienen a su alrededor, casi no exportan o importan alimentos. El no consumo absoluto de ninguna sustancia, la parte espiritual, la vida familiar y las relaciones sociales. Esos son los determinantes que este estudio investigativo periodístico resaltó sobre poder llegar a las mayores edades de la mejor manera. Y concluye dos investigadores con esta frase. Los habitantes de las zonas azules no eligen vivir como viven, no se cuidan porque quieran cuidarse, simplemente viven como se vive en su comunidad. De nuevo, lo cultural. Cuidar la salud no puede considerarse únicamente una responsabilidad individual, es sobre todo una tarea colectiva. Muy bien, y para llevar a casa, pues creo yo que lo más importante es que conocer que existe una ciencia que estudia el envejecimiento y que trasciende todas sus disciplinas. Que los seres humanos somos, a pesar de todo, heterogéneos y que la etapa en la vejez resalta nuestras diferencias. Que después de 40 años de políticas globales, el envejecimiento aún no es, que aún es percibido como enfermedad o decrepitud y que esto es un estigma que tenemos que quitarnos ya. Y que el curso de vida, aunque enmarcado en unas condiciones políticas, económicas, sociales y culturales determinadas, puede tomar el curso que cada individuo desee. Y con esta frase de Carmen María Sarabia, que es una española investigadora antropóloga, quiero finalizar. El envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya calidad está directamente relacionado con la forma como la persona satisface sus necesidades a través de todo su ciclo vital, no simplemente en la vejez. La satisfacción de las necesidades de la especie humana es lo que condiciona la llamada calidad de vida, que también es un concepto muy heterogéneo. Y está, a su vez, el fundamento concreto de bienestar social. Entonces, pues esto era todo. Muchas gracias. Se me fue el tiempo volando, pero pues creo que pudimos ver a grandes rasgos unos ejemplos de ancianos viviendo un envejecimiento exitoso o saludable, que era lo que quería mostrarles. Muchas gracias.
Gracias, profesora Catalina. Excelente todas las reflexiones y todo lo que nos ha llevado a cuestionarnos en términos de conceptos asociados a la vejez. Desafortunadamente, pues no tenemos tiempo para las preguntas. Debemos pues cederle el paso a la profesora Leonor, que también nos trae un tema súper interesante. Solo quería transmitir una solicitud de los estudiantes, si existe la posibilidad que dentro de la presentación que usted nos pueda compartir pueden estar esas entrevistas. Si eso es posible, pues se lo agradeceríamos. Si no es posible, también lo entendemos. Pero pues muchísimas gracias. Habían algunos cuestionamientos de algunos estudiantes que me gustaría ahorita a través del chat, si usted los revisa y puede hacer algunos comentarios, se los agradecería. Seguimos con la profesora Leonor Luna Torres. La profesora Leonor es profesora de la Facultad de Enfermería. Viene a compartirnos unas experiencias también muy importantes desde otra visión en el abordaje del adulto mayor. Profesora Leonor, buenas noches, bienvenida a nuestra cátedra de adulto mayor. Es como siempre un placer tenerla acá con nosotros. Buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, agradezco al Grupo Grama el que esté siendo el garante de esta invitación y de esta convocatoria. Yo pensaba hace unos minutos que si para los estudiantes y las estudiantes, si el participar en esta cátedra les permite con el paso del tiempo identificarse como seres envejecientes, pienso que habremos dado un gran paso para iniciar, para construir ese envejecimiento saludable y exitoso. Hoy la doctora Catalina nos ha mostrado unos ejemplos. Hace unos pocos días en el simposio vimos gente de 97, 94 años que de verdad le permiten a uno decir, en esas condiciones sí me encantaría llegar a los 97 y más. Entonces, en aras de que el tiempo es muy escaso y el tema es muy extenso, me voy a permitir compartir con ustedes mi experiencia de trabajo con adultos mayores desde hace más de 3 décadas desde la Universidad Nacional de Colombia. Lo primero que quiero señalar es que viejos o adultos mayores han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Si uno mira desde la Biblia, ya hablaban del Consejo de Sabios y se referenciaban filósofos, escritores, poetas. Sin embargo, cada momento histórico marca una edad específica para determinar que son personas adultas mayores o personas ancianas. Yo quiero señalar aquí que fue justamente la observación que hicieron algunos curiosos en el tema de cómo envejecía la población de Europa Occidental, y eso motivó a que en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1978 se empezara a tomar interés por el tema del envejecimiento humano. Y esto llevó a que se convocara en 1982 la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Colombia hizo parte de estos países convocados y fue más como observador, mas no fue así 20 años más tarde cuando personas no solamente del sector gobierno, sino también algunos académicos, ya íbamos con algo de tareas avanzadas. ¿Por qué? Porque ya en Madrid en el 2002, Colombia empezaba a tener manifiestos síntomas de envejecimiento poblacional. Y en ese orden de ideas, entonces, en la segunda asamblea del envejecimiento, aunque en la primera también se hizo esa recomendación, se le invita a los gobiernos participantes que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas a que incluyan la educación gerontológica con unos propósitos muy específicos, y era educar en la vejez, educar en el envejecimiento e impulsar la investigación en el campo de la gerontología y la geriatría. Una recomendación que se hace en el marco de estas asambleas es que
se plantea la necesidad de que los países construyan o formulen sus políticas públicas en envejecimiento y vejez. Y en ese momento, la Universidad Nacional y la Javeriana entran a participar en la construcción de esa política pública. La Javeriana con la investigación, el estado del arte de la población anciana en Colombia, y en el caso de la Nacional fuimos los responsables de construir la metodología e investigación de participación, la MICSAN, metodología integrada de participación social para y por los adultos mayores, que son los insumos básicos para construir la política colombiana de envejecimiento y vejez 2015 y 2024, que es la que hoy nos está rigiendo. Entonces voy a permitirme compartir la presentación. Algunos elementos los voy a, no me voy a detener, con el fin de poder agotar la mayor parte de la agenda que yo he preparado para esta intervención. Por favor, Micaela, pasa la presentación. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que para comprender un poco el fenómeno del envejecimiento poblacional, tal como lo estamos viviendo, y dado que no había tenido antecedentes en la historia de la humanidad, es necesario, además de algunos conceptos que ya presentó la doctora Catalina, yo me voy a referir a otros en particular que va a permitir a los estudiantes comprender el fenómeno y ubicarse como parte de la construcción de esa nueva cultura de la vejez y el envejecimiento. Siguiente. Les digo que bienvenidos y que construir un envejecimiento saludable es una responsabilidad del colectivo. Siguiente, por favor. La hoja de ruta, entonces, un poco voy a referirme a las infodemias que surgieron con respecto a la aparición de la pandemia COVID-19, algunos elementos o conceptos básicos del envejecimiento humano. La pandemia COVID, desde el punto de vista de la epidemiología, para entender algunos conceptos básicos, consideraciones que llevan a entender la vulnerabilidad que el adulto mayor tiene frente a la acción de ese letal virus como es el SARS-CoV-2, las manifestaciones de la enfermedad, y luego voy a presentar, y espero por lo menos detenerme en uno que tiene un gran significado, el testimonio de una exalumna del pregrado y que hoy en día está cursando la maestría en enfermería y está en la primera línea y trabaja con la Fundación Cardio Infantil, y ella nos ha compartido lo que ha sido su experiencia de vida en el cuidado de pacientes adultos mayores en la unidad de cuidado intensivo. Luego haremos un cierre y serán ustedes, cada uno de ustedes, los que señalarán cuáles son las lecciones aprendidas de este espacio, de este compartir. Siguiente. Entonces, en ese sentido, sabemos que la infodemia no es que aparezca con la pandemia, sino que se hizo mucho más evidente cuando se empieza no solamente a entregar informaciones falsas o malintencionadas a raíz de la pandemia, y más concretamente cuando ya se inicia o se anuncia el Plan Nacional de Vacunación. Para nadie es secreto que la pandemia COVID-19 invadió al mundo y fue declarada el 11 de marzo del 2020 como una afectación que comprometió al mundo entero de manera global. Siguiente. En ese sentido, entonces, se convirtió enfrentar la pandemia en un desafío mundial para los estados, para los gobiernos de turno, para las autoridades de salud, de políticas sociales, económicas y de otro orden. Siguiente. El coronavirus, por supuesto que no puede darnos mejor evidencia que es un problema de salud pública, pero que trasciende las fronteras y que nos lleva a movilizar recursos para que permitan hacer frente, reducir el número de contagios y minimizar el número de fallecimientos y
generar medidas que contribuyan a hacer el enfrentamiento o la contención del virus como tal. Siguiente. Un poco para mirar la trayectoria que hemos llevado desde el primer caso que se diera en China en justamente el 13 de enero del 2020, ¿cierto? Cuando allí en la provincia de Wuhan, en diciembre del 2019, se identifica o se detecta ese primer caso, o el caso 1, y luego en enero del 2020 ya aparece fuera de ese país asiático o el primer caso. Más adelante entonces encontramos la declaración de pandemia el pasado 11 de marzo 2020. Y para el caso de Colombia, la adopción de medidas se inicia el 14 de marzo del mismo año. Siguiente. Lo básico para comprender la dimensión de la pandemia y la afectación al adulto mayor es entender un poco qué significa estos términos que voy a mencionar. Ya lo ha dicho la doctora Catalina, el envejecimiento hay que distinguir que es un proceso, en tanto que la vejez es la última etapa del curso de vida. Vale la pena decir que ni siquiera en un mismo país todos los seres humanos envejecemos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque basta con entender que el envejecimiento es individual, es irreversible, es heterogéneo, es intrínseco. Entonces, eso lo hace singular y único a cada ser humano. Desde la filogenética, sí se nos dice que la especie humana debería alcanzar a vivir 124 años y algunos casos excepcionales han alcanzado que se pueda demostrar estadísticamente con otros estudios. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento poblacional, estamos refiriéndonos al aumento sostenido en las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres. Esto aplica para los países en vías de desarrollo, mientras que los países industrializados, la edad se marca a partir de los 65 años. Esperanza de vida ya fue explicado. Voy a hacer referencia al índice de envejecimiento, que es una variable de tipo demográfica que establece la relación, el número de personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. Esto, de alguna manera, cuando estamos haciendo procesos investigativos, cuando nos enfrentamos a mirar tasas de población, entendemos lo que esto significa para un país como Colombia, con todas las características que lo identifica. La transición epidemiológica, básicamente, lo que nos está diciendo es que anteriormente las primeras causas de morbimortalidad se daban por las enfermedades infectocontagiosas, situación que marca con la llegada de los antibióticos, de las vacunas y de los adelantos científicos y culturales. En tanto que la transición demográfica, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay una caída significativa en las tasas de natalidad y de mortalidad, y a cambio hay un decrecimiento en las tasas de morbilidad. Entonces, eso hace que lo que antes se constituían las infectocontagiosas como primeras causas de morbimortalidad, hoy en día lo son las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo quiero aquí agregar otro término que es el bono demográfico o ventana o oportunidad demográfica. Para el caso de Colombia, ¿qué significa esto? No solo para Colombia. La definición de bono demográfico es una oportunidad que tiene un país en donde la población económicamente activa es un porcentaje significativo si se le compara con la población dependiente. Pero este bono no va a ser eterno, no va a ser prolongado. En el 2040 se considera que ya estas personas estaremos justamente en el lado no productivo y el grueso de quienes van a estar enfrentando todo el desarrollo del país va a ser un grupo minoritario, que sería el caso de la juventud que hoy está escuchando esta intervención. Desde el punto de vista de la epidemiología, bastaría con retomar un poco lo que implica la comorbilidad, la enfermedad crónica, la epidemia, el brote epidémico, la endemia, la inmunidad de rebaño y el coronavirus. Siguiente.
seguramente que estos son términos que constantemente a nosotros nos están diciendo por los diferentes medios de comunicación, y además nosotros lo estamos viendo en forma significativa y lo estamos enfrentando. Siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, quiero señalar aquí, la anterior, quiero detenerme aquí solamente con una explicación bien importante. En las condiciones del envejecimiento, es importante reconocer, como ya se le mencionó, que hay unos factores intrínsecos, que son aquellos que nosotros no tenemos la voluntad para cambiar, como es el género, la raza, la edad. Así nosotros queramos decir que tenemos menos de la edad que tenemos, nuestro cuerpo está demostrando una condición diferente. En el caso de los extrínsecos, son todos aquellos externos que en un momento dado, por voluntad de la persona, puede modificarlo a fin de avanzar hacia un envejecimiento saludable. Y celebro que aquí no solamente nos detengamos a hablar de vejez, porque habríamos perdido 6 o más décadas, y digo yo perdido porque se habrían dejado de adoptar medidas que contribuyen a construir ese envejecimiento saludable. Cuando hablamos del envejecimiento, hay que mirar dos elementos importantes que tienen que ver con lo que son patrones o estilos de vida. Y desde el punto de vista de vejez, hay dos sistemas, no porque sean los únicos, sino porque para la situación de COVID que vamos a trabajar, hay dos sistemas del cuerpo humano que son los más comprometidos. Y es todos los cambios que se dan a nivel del sistema inmunológico y del sistema respiratorio. Está más que estudiado cómo envejece la especie humana, y alrededor de eso se han establecido más de 150 teorías modernas del envejecimiento. Cada una tiene su propia tesis, su propia mirada. Sin embargo, lo que aún no satisface a la comunidad científica y investigativa es el por qué envejece la especie humana, es en lo que no se han podido poner de acuerdo. Al envejecimiento le reconocemos todas estas características que aparecen en la parte inferior de la diapositiva, y es algo que lo vemos en cualquier país y desde cualquier mirada que nosotros hagamos, esa es una condición que aplica, es una característica que aplica para el ser humano. Ni siquiera en un mismo país, si nosotros miramos aquí por regiones o por territorios, vemos que el proceso de envejecimiento que vive una persona al interior del país difiere de lo que puede pasar con la gente que vive a nivel de las costas, Caribe, Pacífica, o hacia la región de los Llanos o Cundiboyacense. Entonces, sin embargo, sí tenemos que reconocer la individualidad, y es algo que no debemos olvidar al momento en que nosotros hacemos una intervención o un cuidado al adulto mayor. Siguiente. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, ¿qué es importante que tengamos muy claro en nuestro cerebro? Entonces, decíamos que constantemente se ha hablado de la comorbilidad, que es una variable demográfica que nos... Siguiente, por favor. Que nos está indicando básicamente que hay la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad primaria, o sea, de la COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social en sus reportes nos indican que un adulto mayor en Colombia tiene en promedio 3.7 enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades no empezaron a los 60 años, esas enfermedades son el resultado de toda una serie de procesos, de desgastes, de manejos equivocados que hemos dado a nuestro organismo, que se hace mucho más evidente en la medida que se aumenta en edad. Cuando nosotros hablamos de un brote epidémico, sabemos que es la manera en que aparece repentinamente una enfermedad en un lugar específico debido a una infección. Ustedes, algunos los que están en el área de salud, seguramente habrán escuchado que muchas veces se ponen alerta a los grupos de vigilancia epidemiológica cuando hay una sospecha de un brote epidémico. Por ejemplo, se dice que en la localidad de Rafael Uribe se sospecha de un brote de sarampión, entonces se despliega todo un operativo
en cabeza de los grupos de vigilancia epidemiológica a fin de ir a hacer el estudio, el seguimiento, no solamente del paciente que se cree es el portador, sino también de los contactos que lo rodean. Cuando hablamos de endemia, nos referimos a un proceso patológico que se mantiene de manera estacionaria en una población o en un espacio determinado durante periodos prolongados. Por ejemplo, Colombia es un país endémico para fiebre amarilla y por eso para nosotros en el esquema de vacunación, uno de los biológicos que se aplica es el de fiebre amarilla, que se aplica cada 10 años y que en muchas salidas del país especialmente se convierte en un requisito para poder ingresar a otros países. La inmunidad de rebaño es un término que empieza a sonar mucho y casi que a diario lo escuchamos a partir de que se implementa el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si tenemos en cuenta que el Censo de Población 2018 nos revela que en una cifra aproximada los colombianos sumamos 51 millones, la idea es que un 75% de esa población tenga inmunidad, bien sea que haya sido activa porque padeció la enfermedad o adquirida porque fue sujeto de un programa de vacunación según corresponda una o dos dosis a partir de lo que haya recibido la persona. Y el SARS-CoV-2 pertenece a la familia del coronavirus y es un virus ARN. Es un virus que tiene unas características que lo hacen muy letal, siguiente, con una facilidad para hacer una propagación, una multiplicación, y que hasta el momento se han descubierto 4 cepas, siendo la Delta la más agresiva para la especie humana. ¿Por qué decimos que hay grupos más vulnerables? Si ustedes recuerdan que cuando la vacunación inició con después de las personas y profesionales que estaban atendiendo a los pacientes COVID positivo, estuvieron los mayores de 80 años. Por un lado, este es el grupo que muestra un mayor crecimiento en el caso colombiano y particularmente recae en las mujeres, toda vez que la mujer tiene en promedio 5 a 7 años más de vida que el hombre. En ese sentido, entonces, hay otros factores siguientes que han ido contribuyendo a que tengamos menos elementos como para hacerle frente a este virus. Mientras Europa y las grandes potencias tardaron un siglo para llegar a un envejecimiento poblacional, en el caso de los países de América Latina, gastaron la mitad del tiempo, o sea, 50 años. Y países con ingresos bajos y medios, y eso implica hacer mucho más difícil enfrentar esos cambios demográficos y ese incremento poblacional y ese aumento en la esperanza y en la expectativa de vida. Si bien es cierto, se considera sinónimo de desarrollo que cada vez la gente viva más, pero no es suficiente que viva más, sino que viva con calidad los años que definitivamente esa persona permanezca en este mundo. Entonces, implica trazar políticas, planes, programas, proyectos que realmente respondan a las necesidades de ese grupo poblacional. Pero vuelvo e insisto, la tarea no es solamente para los adultos mayores, la tarea debe empezar desde etapas muy tempranas, cuando al niño se le enseñan hábitos higiénicos, se le enseña postura, se le enseña higiene oral, higiene visual. Ahí estamos construyendo una forma de envejecer de manera saludable. Es entendible que entre 1950 y 2016 el aumento de 27.6 años resulta desde el punto de vista económico, de los demógrafos y todo, un aspecto que demanda para el país incautos esfuerzos para atender las necesidades de esta población. Si a ello le sumamos que los que hoy son ancianos, que será muy diferente a los del 2025, tienen unas características que los ponen en desventaja para poder solventar sus necesidades básicas en la vejez. Si ustedes quisieran ampliar este contenido, les recomiendo leer el libro de la profesora Ligia Echeverría Ángel, que hizo una investigación de corte nacional, donde ella estudió todo el comportamiento de los viejos
en la década del 90. Cada momento histórico tendrá que ser estudiado porque en este momento, por ejemplo, los niveles de educación de los que serán los ancianos del 2025 ya marca una diferencia, el acceso a la salud, el disfrutar de una seguridad social que hoy en día los que alcanzan los 60 y más no suman el 15% de la población de esa edad. La feminización del envejecimiento, pues lo que les acabo de decir, como al final de la vida en esa vejez uno encuentra un número, un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, eso implica una mirada, un manejo muy específico y muy atendiendo esas necesidades. La idea es que se llegue de manera autónoma y disminuyendo los riesgos de pérdida de capacidad funcional en lo social, en lo psicológico y en lo biológico. Y lo del bono demográfico que ya les explicaba. Siguiente. En Colombia, los servicios públicos en zonas apartadas de las grandes urbes no garantizan la prestación de servicios de salud, por lo menos. ¿Y por qué lo digo? El año antepasado, ya empezando la pandemia, un grupo de profesoras de la Facultad de Enfermería adelantamos justamente la construcción de la política pública para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y era muy triste ver que un departamento que es tan lindo, el único insular que tenemos, sea tan precario el sistema de salud que se ofrece no solamente a los residentes, sino para quienes visitan la isla de San Andrés. Y como eso podría yo citar otros ejemplos, el Chocó, Vaupés, Putumayo. O sea, nosotros aquí en Bogotá no alcanzamos a dimensionar la realidad de otros contextos del mismo suelo colombiano. La brecha entre las clases sociales cada vez se acentúa más y para los que hoy son ancianos, muchos de ellos o viven de la caridad, de la mendicidad o de lo que sus hijos le puedan dar, porque muy pocos acceden a una pensión por vejez y la mayoría de los que reciben ese beneficio, pues reciben sumas que no atienden sus necesidades básicas. Si bien es cierto, la política pública colombiana, la política colombiana en envejecimiento y vejez ya es una realidad, ya casi que está para vencer su temporalidad, aún le falta ser mucho más agresiva en términos de responder a esas necesidades. Si uno mira, por ejemplo, en términos de la atención en salud, ¿cuántos adultos mayores requieren un lente intraocular, un material de osteosíntesis y difícilmente pueden acceder a eso porque su régimen subsidiado no les da muchas veces para que puedan o requieren las tutelas, los tiempos de espera muy prolongados y muchas veces no se da de manera oportuna este servicio? Los recursos presupuestales no siempre responden a las demandas y eso sí que lo vimos ahorita de manera evidente, especialmente el año pasado, en lo que fue buena parte del 2020, cuando vimos la insuficiencia de camas, de respiradores, de ventiladores, de unidades especializadas y de todos aquellos elementos para medidas de bioseguridad. Se llegó a la conclusión que la demanda era mayor que la oferta, a pesar de que muchas instituciones habilitaron sus áreas, sus determinadas zonas para recibir justamente pacientes COVID positivos, no solamente adultos mayores, sino en general pacientes con ese diagnóstico. Siguiente. El analfabetismo es un problema que nosotros no podemos desconocer y hablábamos ahora la importancia de educar en salud. Si nosotros privilegiáramos más los programas de prevención, de atención primaria, seguramente que tendríamos menos carga de enfermedad crónica, no solamente para el paciente, sino para su familia y para el mismo Estado. Entonces, aún necesitamos ser mucho más proactivos en el manejo de la educación en salud y en la atención primaria para este tipo de población. El enfoque, pues, está más centrado en lo curativo que en la promoción. Las políticas, pues, o son escasas o su implementación realmente nos falta hacer mucho más veeduría ciudadana para que realmente esas políticas cumplan su cometido.
Y lo otro es el tamaño y la distribución de la población colombiana, y aquí me refiero a los territorios rural y urbano, ¿cierto? Vuelvo e insisto, en las grandes ciudades, digamos, si bien es cierto, hay problemas y los evidenciamos, imaginémonos qué pasa en aquellas zonas apartadas del país donde ni la comunicación ni la tecnología les llega a tiempo, y muchas veces las personas tienen que morirse sin haber recibido una atención básica. Siguiente. Bueno, por otro lado, en el caso del adulto mayor y la vulnerabilidad que tiene ante el COVID, por un lado, no podemos desconocer la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que lo hace más severo es que el confinamiento y todas estas medidas que fue necesario adoptar hizo que estos adultos mayores no continuaran en sus tratamientos, en el monitoreo de las enfermedades o ausencia total a los servicios de las IPS y de las EPS. Entonces, eso dejó un empobrecimiento en la salud física y mental de estas personas. El otro aspecto bien importante, ya lo había mencionado, y es que tenemos que ser mucho más asertivos en impulsar programas de tipo preventivo. La edad del adulto mayor y su estilo de vida es algo que no se desconoce, más todos sus antecedentes, porque decíamos, una enfermedad, por ejemplo, una diabetes, no se inició a los 62 ni a los 65. Es la suma de toda una serie de factores. Si bien es cierto, algunos pueden ser de tipo hereditario, hay otros factores que podrían convertirse de ser un factor de riesgo a ser un factor protector. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un factor hereditario a ese tipo de enfermedad, yo adopto medidas como manejo de la dieta e incorporar la actividad física como parte de mi cotidianidad, estar haciendo mis controles periódicos. Igual pudiera decir en el caso de historias familiares de cáncer, ¿cierto? Para eso existen medidas como la citología, la mamografía. En el caso de los hombres mayores de 40 años, la práctica del antígeno prostático. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en esto cada caso deberá ser analizado en forma particular, porque los antecedentes cuentan mucho a la hora en que hay una exposición al riesgo máximo con las características de un virus como el COVID. Lo otro es la baja cobertura en seguridad social de los adultos mayores. Yo les decía, el no llegar ni siquiera a un 15%, imagine para ese 80 y más de personas que hoy son adultos mayores, cómo hacen para sortear sus necesidades básicas como alimentación, vestuario, salud, educación, transporte. Ni siquiera casi que menciono la recreación, porque con esos ingresos tan escasos y tan precarios, pues, ¿qué va la gente a destinar para la recreación? Por otro lado, la parte de costumbres, hábitos y creencias marca mucho, especialmente lo que tiene que ver con el estado nutricional de las personas. Muchas veces nos escudamos en que es que no hay plata, que los recursos son muy escasos. A veces hay el desconocimiento. Y yo pongo el ejemplo de cuánto vale una gaseosa litro, 2 litros. Cuánto vale una fruta de cosecha en un país que las tiene en abundancia, ¿cierto? Y la diferencia no solamente está en el precio, sino el valor nutricional que tiene uno y otro de esos alimentos. El apoyo familiar poco efectivo. Desafortunadamente, la sociedad moderna ha ido haciendo una regresión. Hemos pasado de reconocer en la persona, en el anciano, una serie de valores. Y fíjense que esto se ha ido perdiendo. Nosotros valoramos una antigüedad. Y esa antigüedad siempre le ponemos un sitio muy especial en la casa, en los anticuarios alcanza valores incalculables. Muchas veces, yo no generalizo, pero muchas veces uno encuentra un adulto mayor en condiciones de maltrato o de abandono o en riesgo de maltrato o abandono, y el primero en acudir o el ser responsable de ese maltrato es justamente el grupo familiar.
a veces no es toda la familia, a veces es algún miembro de la familia que tiene una injerencia muy particular sobre la vida de ese adulto mayor. Hay una reflexión que se llama El día que me volví invisible y relata crudamente lo que una anciana siente cuando vive en una familia, pero es totalmente invisible, tanto que al momento de que se arma un paseo y todos salen despedidos en su carro y esto, y nadie se acuerda de que había una persona anciana ahí y era parte de ese grupo. Es una historia bien bonita que lo pone a uno a pensar mucho si de pronto a veces estamos incurriendo en ese tipo de comportamientos. Siguiente. En Colombia, ya refiriéndonos al caso del COVID, el 49% de los fallecidos por COVID son adultos mayores. A las unidades de cuidado intensivo, la mayor proporción de pacientes con diagnóstico COVID superan los 65 años, o sea, están en la categoría de adultos mayores. El 38% de esas personas que llegan a las unidades de cuidado intensivo superan la séptima década de la vida. De los pacientes que llegan a una UCI, es lo que la alumna y la estudiante de la maestría nos va a revelar, el 30% tienen la posibilidad de morir. Y si ellos o ellas superan los 80 años, ese porcentaje ya no es del 30, es del 40%. Eso genera no solamente para quien padece ese virus, sino para su familia, para aquellos que lo rodean, situaciones de estrés, de temor, de miedo, de ansiedad, de depresión. Los geriatras y los psiquiatras y los psicólogos nos lo han dicho en repetidas ocasiones, las consultas de psiquiatría se han disparado significativamente. Siguiente. El síndrome básicamente causa la enfermedad de la coronavirus 2019 y el responsable es el SARS-CoV-2. Y veamos qué características tiene este virus, ya habiendo reconocido que uno de los grupos más vulnerables, y fue esa la razón por la cual se empezó la vacunación con esta población. Siguiente. Entonces, yo he querido aquí tomar el árbol porque para mí los que hoy son adultos mayores son personas fuertes. Un árbol muere de pie. Un árbol tiene la capacidad de enfrentar la adversidad. Un árbol es frondoso, es generoso, cubre, protege. Entonces, si yo simbolizo y un poco acudiendo a la metodología del marco lógico, tomo como el tronco de ese árbol al adulto mayor con un diagnóstico de COVID-19. Las causas, o sea, las raíces, y allí entonces aparecerán todas esas comorbilidades más esos antecedentes en términos de su estado nutricional, en términos de cómo está su sistema inmunológico para soportar la agresión y cuáles son los efectos que producen en ese organismo. Y son los ancianos que vemos en esos servicios especializados, los ancianos que llegan o los adultos mayores que llegan a los servicios especializados como el cuidado intensivo. Siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, la pandemia, ¿qué generó? Y lo sé porque he tenido la oportunidad de dialogar con muchos de estos adultos mayores víctimas del COVID. Miedo, temor, desesperanza, que son los efectos, incertidumbre, interrupción en el tratamiento, lo que les decía, el temor de salir, el temor de que al aparecerse en la puerta de su casa pueda ser víctima del contagio, ¿cierto? Ha llevado a que la gente como que se olvide que tenía que seguir un tratamiento prolongado, un tratamiento que requería un seguimiento, un monitoreo, un poder verificar en qué condiciones está evolucionando esa enfermedad. Y a lo anterior, pues se suma como causa, como factor preponderante, las comorbilidades que les decía, se calcula que en promedio son 3.7 enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de las cuales necesitan no solamente un tratamiento farmacológico, sino ante todo trabajar en lo que tiene que ver medidas comportamentales para hacer frente a esa enfermedad y evitar que aquella enfermedad de base no se haga mucho más severa.
Me explico. Un paciente hipertenso que no logra llevar un buen manejo con sus medicamentos, con una dieta baja en sal, con un control de peso, con restricción de harinas, azúcares, incorporar la actividad física como parte de su cotidianidad, es un anciano susceptible o vulnerable a hacer un infarto agudo de miocardio, a desarrollar una diabetes mellitus, una enfermedad cerebrovascular. Entonces, lo que antes era una enfermedad fácilmente controlable, ¿cierto?, se convierte en un disparador para comprometer no solamente la salud, sino muchas veces la vida de esa persona. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en los que más nosotros encontramos o tenemos la posibilidad de brindar cuidado? Un cuidado humanizado y un cuidado individualizado, que es como corresponde, no solamente por estar enfrentando una pandemia, por el hecho de que nuestra razón de ser es el cuidado de la salud de la vida, en el caso de enfermería y del personal de salud. Entonces, vamos a encontrar pacientes a nivel de los servicios de hospitalización. Vamos a encontrar adultos mayores COVID positivo en las unidades de cuidado intensivo, pero también a nivel de la casa, a nivel domiciliario, encontramos pacientes que requieren el cuidado, cuidadores que necesitan ser entrenados o capacitados para brindar el mejor cuidado y llevar a feliz término el manejo de esa infección que ha adquirido el adulto mayor. Siguiente. Entonces, ¿qué recobra aquí una vital importancia? Tenemos que educar al adulto mayor y al cuidador para que adopte todas aquellas medidas de bioseguridad que reduzcan, disminuyan o eliminen el riesgo de contagio al COVID-19. Estimular la continuidad de todo tipo de tratamiento que ellos hayan tenido o antes de la pandemia o que la enfermedad se haya manifestado estando ya en época de pandemia. Es importante que el paciente, sea con una teleconsulta, sea con una consulta presencial, reciba la atención que merece, se le pueda tratar como corresponde para evitar daños mayores en ese organismo. Entonces, hemos venido en un momento en que las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto las mejores aliadas para educar en salud. De hecho, conozco grupos y conozco personas que se han asumido el reto de perderle el miedo al computador, de manejar con más familiaridad el teléfono celular con unas funciones más allá de ser el teléfono para hacer y recibir llamadas. Y ir encontrando plataformas que nos permitan acercarnos a esa persona, a ese grupo familiar, a ese cuidador, ¿cierto? Sabemos que si bien se reconoce que se ha mejorado en términos de conectividad, de equipamiento, aún todavía lo vemos con nuestros estudiantes de otras ciudades que tienen dificultades, el estudiante de Tumaco, el de San Andrés, el de Orinoquía, que muchas veces no acceden no solamente a la conectividad, a servicios básicos públicos. Entonces, es algo en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando como ciudadanos, como colombianos, pero como personas que estamos vinculadas a la primera universidad pública del país que tiene unos objetivos misionales y uno de ellos es participar en la solución de los problemas que afectan a la sociedad colombiana. Siguiente. Bueno, algunas consideraciones para entender el problema es que el virus se propaga rápidamente y las tasas de mortalidad y morbilidad, y lo hemos visto, el virus es un ARN, tiene elevada patogenicidad, tiene diferentes géneros, como ya lo hemos dicho, algunos más letales y más difíciles de combatir, tiene muchas formas de transmisión, la directa por las secreciones respiratorias de persona a persona, cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos, en forma indirecta a través de sistema ocular o por contacto sexual, y está comprobado que los adultos mayores definitivamente es el grupo de más alta vulnerabilidad a este contagio.
Sabemos que la pandemia tiene un comportamiento que no podemos decir, y lo vemos cada día, que hay ciudades donde se mantiene controlado, hay otras en donde se pierde el control, ¿cierto? Se empiezan a incrementar el número de contagios, el número de fallecidos, el número de días de hospitalización de las personas con este diagnóstico. Siguiente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la pandemia en el caso de Colombia? Al 4 de octubre, 4.930, perdón, esta fecha es 9 de octubre, 4.973.325, los casos activos son 13.974, los recuperados superan los 4.816.568. Y lamentablemente hemos perdido 126.655. Si nosotros miramos en el margen derecho, el mapa nos señala básicamente los casos confirmados en Colombia que alcanzan los casi los 5 millones. En el mundo, los casos confirmados suman 238.182.278, en tanto que han muerto casi los 5 millones de personas. Realmente el problema persiste, no podemos, como decimos, no podemos bajar la guardia, al contrario, cada día tenemos que hacernos mucho más responsables, uno, en el autocuidado y dos, en el cuidado de otras personas que están a nuestro alrededor. Siguiente. Bueno, creo que aquí no me voy a detener, solamente quiero señalar que el periodo de mayor transmisión ocurre entre el día 1 y 14 días del contagio. Entonces, por eso es importante algo en lo que Colombia ha fallado y tenemos que reconocer, no hemos hecho seguimiento en casos de pacientes asintomáticos y de pronto allí es donde se nos ha escapado la posibilidad de hacer un mayor control o mayor contención a este contagio. Siguiente. Bueno, ¿por qué aparecen ciertas medidas? Recuerden de que para tomar todos estos protocolos y definir una serie de medidas de bioseguridad, se ha contado con la participación de expertos de diferentes entidades. El sector académico ha participado de manera muy activa, no digo solamente la Universidad Nacional. Yo diría que la gran mayoría de las universidades de una u otra forma se han movilizado para ser parte de la solución. Y en ese sentido, entonces, todo tiene una razón y una lógica, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de las manos, la ventilación de la vivienda, el volver a insistir en una alimentación funcional es importante, al igual que tratar de hacer un mejor manejo del patrón de sueño y un manejo del estrés o de las situaciones de tensión. Siguiente. Los signos más cardinales, como decimos, los más habituales, que es lo que la literatura y los informes nos han revelado, es que aparece fiebre, tos y cansancio. Sin embargo, quiero aquí hacer una salvedad. En el caso de un adulto mayor, en un organismo ya empobrecido, el sistema inmunológico no alcanza a tener ese tipo de manifestación como la elevación de la temperatura. Y perfectamente uno puede encontrar un anciano, un adulto mayor con un cuadro infeccioso a nivel de faringe, a nivel urinario, a nivel de oído y sencillamente cursar sin fiebre. Pero básicamente los clásicos o los más comunes que se presentan es la fiebre, la tos y esa sensación de anedonia, de cansancio, de falta de energía. Otros signos menos habituales es la dificultad para respirar o denominada disnea, el dolor muscular, el escalofrío, dolor de garganta, el escurrimiento de secreciones de la nariz, el dolor de cabeza, el dolor en el pecho, la conjuntivitis, náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea y menos común la pérdida de olfato y de gusto respectivamente. Siguiente. Los más severos es cuando ya entramos y encontramos pacientes que tienen disnea no de grandes esfuerzos, sino de pequeños esfuerzos, es decir, con esfuerzos mínimos el paciente ya acusa dificultad para respirar. Muchos de ellos cursan con un dolor en el pecho y hay una pérdida de movilidad
o puede haber también dificultad para la articulación de la palabra, y algunos que pueden estar relacionados con aporte de oxígeno pueden estar entrando en estados de confusión que pueden ser transitorios. Siguiente. ¿Qué nos exige entonces esta situación? Y ojalá que esto sea casi como un repasar, que ya lo estemos haciendo. Apoderarnos de todos los conocimientos, pero hacerlo a través de fuentes confiables, veraces, actualizadas, porque recuerden que no todo lo de las redes, no todo lo de Google, ¿quién controla esa información? Entonces, siempre tener eso como un criterio para saber dónde hacemos la indagación y la documentación de un fenómeno, de una situación dada. La intervención, pues ya lo dije, bien sea a nivel intrahospitalario o a nivel familiar, y de ser posible comprometer tanto a la familia como al cuidador. Y tenemos que seguir empoderando la investigación como generadora de nuevos conocimientos que nos va a permitir un poco escribir la historia de esta pandemia y cómo la enfrentamos. Siguiente. El autocuidado. Nosotros en enfermería es un término que lo hemos apropiado y lo hemos hecho nuestro, porque en la medida que uno incorpore y lo entienda de esa manera, es muy fácil que lo pueda transmitir a otros. Porque si yo, por ejemplo, estoy enseñando hábitos saludables, pero soy la persona que ingiero comida chatarra, consumo alcohol y tabaco, tengo un patrón de sueño desordenado, pues no tengo autoridad, realmente para hablarle a otra persona de algo que yo misma ni siquiera doy ejemplo de eso. Entonces, aquí se pone muy de manifiesto retomar la educación que antes llamábamos educación sanitaria y hacer una educación en salud a partir de las necesidades y de los intereses, bien sea de la persona o de un colectivo, según estemos trabajando. Siguiente. Bueno, aquí es el resumen de lo que ya les he dicho. Siguiente. La vacuna para todos, yo creo que en este momento ya nos lo han explicado de tantas maneras que nos han dejado en claro que no elimina la posibilidad del contagio. Al contrario, existe la posibilidad, y si ustedes han escuchado, ninguna garantiza el 100% de efectividad. Las hay de diferentes marcas, características de fabricación y lo que quieran, pero no hay ninguna. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Que en caso de que la persona se contagie, el cuadro no va a ser tan severo porque ya se ha generado un tipo de inmunidad al interior de ese organismo y hace mucho más manejable. Entonces, el paciente que seguramente se maneja en casa, que se aleja la posibilidad de que llegue a una unidad de cuidado intensivo, que sea sometido a un tratamiento de pronación, ciclos de pronación por tiempos prolongados, y todo lo que eso significa, costos, salud emocional, salud mental para esta persona y para su familia. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva se resume lo que ya nos han dicho casi que por 17, 18 meses, 19 meses, pero que es algo que tiene que quedar tan claro para nosotros que tiene que ir más allá de la teoría y hacerlo propio, hacerlo parte. Si nosotros pudiéramos tener un microscopio, por ejemplo, para ver toda esa contaminación que hay en las manos de una persona cuando ha manipulado dinero, barras de los medios de transporte, elementos contaminados, entenderíamos que aún sin necesidad de pandemia, esa debería ser, y ojalá nos quede como una práctica, una práctica que se dé en forma permanente. De esa manera estaríamos reduciendo muchos riesgos en la salud física de las personas. Siguiente. El manejo del adulto mayor con comorbilidades es volverlos a invitar, animarlos a que adoptando todas las medidas de seguridad, ellos retomen sus controles, se acerquen a los chequeos. En los programas que tienen hoy las instituciones de salud citan cada 3 veces al año, cada 4 meses,
en los programas de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Allí se les hace un seguimiento, se mira la evolución, la respuesta a ese tratamiento. Entonces, que recuperen esa posibilidad. Si definitivamente no lo quieren hacer en forma virtual, que por lo menos acepten la teleconsulta o las consultas virtuales. Importante insistir en la adherencia al tratamiento farmacológico. Yo constantemente en la consulta de enfermería escucho que la paciente entra como en desesperanza porque habla en meses o en años, está tomando un medicamento y dice, y de todas maneras ir a urgencias no ha dejado de ser una práctica, o estar poniendo a mis hijos en dificultades a que me lleven a la medianoche porque el dolor de cabeza es insoportable porque no me logra bajar la tensión arterial. Bueno, todo ese tipo de cosas es porque muchas veces nosotros a las personas no les explicamos que una enfermedad crónica se controla, mas no se cura, a diferencia de una enfermedad aguda, que la enfermedad aguda se diagnostica, se interviene y empieza a tener sus resultados. En el caso de una crónica, es aquella enfermedad que pasados 6 meses de estar en ese organismo no evolucionó, no respondió y ya se convierte en un problema crónico. Y ese problema crónico, si no se logra hacer un control efectivo desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista comportamental, pues va a generarle riesgos mayores, no solamente para su condición de salud, sino para poner en peligro su vida. Impulsar la actividad física regular a tolerancia y en forma progresiva y paulatina, pero sostenida. La nutrición funcional ha de depender de las características y el estado de salud de la persona y propiciar el sueño, el descanso y la recreación de estas pacientes, porque acuérdense que también la esfera de lo mental y de lo emocional se comprometen mucho con esta pandemia. Para la mayoría, por no decir que la totalidad, esta es una experiencia nueva y como experiencia nueva ha sido bastante agresiva en su comportamiento y en sus manifestaciones. Siguiente. Aquí ya esto, la otra medida de protección es la vacunación y entender que solamente se considera vacunada una persona cuando ha recibido el número de dosis según el biológico que haya recibido y con la periodicidad y con los cuidados que esto requiere. Eso es importante y vuelvo a insistir, a la gente hay que explicarle en las palabras que ellos nos entiendan, a que les quede totalmente entendido que es una medida que se suma a las otras medidas de bioseguridad que hemos venido trabajando desde marzo del 2020. Siguiente. Otros cuidados que el paciente requiere ha de ser a partir de ese plan de tratamiento que haya prescrito el médico, más otras terapias que se añadan según la condición del paciente. Es importante también enseñarles las formas de contagio del virus, ¿cierto? Y por qué hay que adoptar ciertas medidas de bioseguridad. Siguiente. ¿Cómo? Profe Leonor. Sí, dígame. Perdón mi interrupción, te quería recordar que nos quedan 5 minutos para cerrar el horario de la sesión. Entonces quizás no vamos a poder llegar a escuchar toda la presentación que nos habías preparado. Avancemos y entonces presentemos la del video, por favor. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartirle el testimonio de una colega y exalumna que justamente nos compartió sus vivencias en su rol de enfermera que lidera el grupo de cuidados de la piel. Ella es la estudiante de la maestría, Nelcy Pavón, a quien le he solicitado colaboración para que este material se convierta en una pieza educativa. Entonces, los invito a que escuchemos lo que ella nos refiere aquí en el video. Yo sabía que el tiempo era corto. Bueno, entonces escuchemos. El virus no discrimina edad, género ni estrato socioeconómico.
escolaridad o antecedentes patológicos. Diariamente podemos encontrar en la UCI pacientes jóvenes, adultos mayores, adultos. Sin embargo, es muy frecuente encontrar pacientes con obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes mellitus y con antecedentes de tabaquismo. El mayor temor, pienso yo, es estar en un ambiente completamente diferente al usual, a pesar pues, de contar con la compañía de todo el personal, médico, enfermería y demás profesionales. Este se convierte en un espacio de silencio interno donde da lugar a un sinfín de pensamientos. Estar alejado de sus seres queridos, no poder recibir visitas, la incertidumbre de no saber qué pasará con su vida, también es una gran dificultad. El temor de saber que si no mejorará, tendrá que ser intubado, tener que hacer esa última videollamada de despedida en el que literal se prometen bilateralmente volverse a ver, es muy duro. Muchos se resisten a aceptar la intubación en primera instancia, mencionando que no quieren ser dormidos, que el tubo, no quieren que un tubo respire por ellos y que pues, esto generalmente es asociado a que no se van a volver a despertar. Ellos refieren mucho que quieren es estar en su casa, con su familia, con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos y que allá van a mejorar. Es el temor de no volver a despertar y de no salir. Estos pacientes cuentan con múltiples complicaciones. Una de ellas son las lesiones por presión. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que estos pacientes en UCI requieren la posición prono como objetivo terapéutico. La posición prono, es decir, boca abajo, no es una posición anatómica para nosotros. Estos pacientes pueden durar muchísimo tiempo en esta posición de 16 a 18 horas y en algunas ocasiones 24 horas. Entonces, estar en esta posición tantas horas en realidad es fatal. Porque nosotros no podemos resistir esta posición, nuestro cuerpo no está hecho para esto. A pesar de todas las medidas preventivas que nosotras podemos instaurar como enfermería, hay pacientes que terminan siendo pronados 15 veces. Entonces son 15 ciclos de pronación, 15 veces en que el paciente va a estar boca abajo, 16 a 18 horas, 24 horas, y pues inevitablemente pueden desarrollar lesiones por presión, más que todo en la cara, en el tórax y en las rodillas. Otra de las complicaciones son los hematomas. Estos pacientes cuentan con línea arterial, la cual debe ser vigilada constantemente, y demás accesos venosos para evitar flebitis. Otra de las complicaciones también son los retiros accidentales de los dispositivos médicos debido al delirium que estos pacientes pueden presentar. Algunos, debido a la sedación, presentan episodios de agitación y tienden a retirarse todos estos dispositivos, lo que son tubos, sondas nasogástricas, sondas vesicales y pues los accesos venosos. He sentido mucha impotencia desde mi área por no haber podido evitar cada una de estas lesiones en los pacientes. Desde el área de salud en general, por cada persona que no ha logrado salir, ya que cada uno de los pacientes son igual de valiosos para mí y para mi equipo. Cada paciente representa un rol importante en su familia y son personas en realidad importantes cada uno. Entonces, esto en realidad genera bastante impotencia. Detrás de cada paciente hay una familia que aguarda verlos, que espera volverlos, ver regresar recuperados. Y pues personalmente entiendo el proceso de muerte, todos mis compañeros, todo el personal de salud entendemos el proceso de muerte y sabemos que también hace parte del ciclo vital. Pero ver morir tanta gente es muy impactante. He sentido también personalmente mucha tristeza y angustia de no saber esto cuándo va a parar. Algunas de las personas esperan afuera de la UCI o de la institución cuando les es posible quedarse, esperando por noticias. Realizan cadenas de oración por Zoom o por todos los medios de distribución audiovisual que tenemos con sus familiares. Otros escriben cartas con mensajes de aliento, traen bastantes fotos y hasta hacen grabaciones que dejan en las unidades de cuidado intensivo para que una y otra vez las reproduzcamos
con mensajes de aliento. Estos mensajes los reproducimos todo el día para que, pues, en el fondo, tanto los familiares como nosotros, esperando que en el fondo de esa sedación, esas palabras llenas de amor los ayuden a ellos a poder respirar y a poder volver a salir. A pesar de que esos pacientes estén bajo una sedación profunda, nosotros no sabemos ellos qué percepción tienen de su ambiente. Entonces, también ubicamos todas las fotos que nos traen en su cubículo para traer un poco de su hogar a la institución para que este paciente se sienta también en casa. Es decir, los familiares traen un poco de su hogar a la institución, al cubículo, para que éste encuentre el camino para poder regresar. En realidad que esta situación es muy impactante y es muy triste, pero como profesionales de la salud estamos siempre dispuestos a ayudar a estas personas a salir, pues las que puedan salir, o a brindar el mejor cuidado, el mejor y el mayor cuidado a todas las personas, independientemente si muchos de ellos no pueden salir. Como profesional de enfermería, puedo recomendar a las futuras generaciones, nuevos enfermeros y estudiantes de enfermería, que al momento de cuidar y brindar toda la atención integral y cuidado a los pacientes que en este momento están atravesando por la situación de COVID, pensemos que estas personas, independientemente de que sean nuestros pacientes y de que tengamos una gran volumetría en nuestros servicios, son personas, son seres humanos que antes del COVID han tenido una vida, tienen un rol en una familia, son unas personas importantes para alguna otra persona, y cuidémoslos como si fueran nuestra propia familia, porque pues muy seguramente muchas de estas personas las están esperando en casa nuevamente. También puedo recomendar, al momento de comunicarnos con sus familias, ser muy empáticos con ellos, independientemente de que nuestro trabajo sea pesado, de que la situación sea estresante, sea muy dura, de que estemos cansados, no es únicamente una persona que está atravesando por una situación difícil, sino es toda una familia. Entonces, recordemos que enfermería es el vocero del paciente, que estas personas o estos familiares no tienen la oportunidad de volver a hablar con su familia como lo hacían antes. Entonces, si podemos brindar esa comunicación por medio de una videollamada, hacerla lo más amena posible, hacerla, porque pues son momentos muy, muy cortos en que en realidad se pueden hacer y pues nunca sabremos si va a ser la única comunicación que va a tener esta familia. De igual modo, cuando brindemos toda la información de los pacientes, tener mucho tacto y sobre todo ser empáticos. Bueno, espero que este testimonio nos permita comprender la situación de los pacientes cuando se enfrentan a una situación de salud y de enfermedad como la que estamos abordando en este momento. Yo solamente quiero pedirle a Micaela, y me disculpa los estudiantes, que les voy a robar 3 minuticos, solo quiero que pase la diapositiva donde están los libros que recomiendo, la de la película y la frase de cierre. Vete a la 82. Eso. Bueno, recomiendo de manera particular para el tema de adulto mayor la película 93 días que revela lo que vivió Nigeria cuando fue invadido por el virus del ébola. Y ustedes pueden mirar ahí como un país con todas las dificultades que tienen ellos allí en África septentrional, fueron un ejemplo para la humanidad. En el margen derecho encuentran otras películas como Pandemias, que es un seriado, Dad, El hijo de la novia, Tocto y Navidad de un vagabundo.
todas estas películas, el cine se convierte también en un cómplice para impulsar la cultura del envejecimiento. Siguiente. Quiero recomendar de manera particular estos dos libros. El primero, El cuidado del adulto mayor en la atención primaria y en salud en tiempos de COVID. Es un ebook gratis. Nos congregó a 106 profesionales del campo de la gerontología y la geriatría para trabajar esta publicación. Y un poco para ampliar los conocimientos sobre la pandemia y las epidemias, el libro Epidemias y Pandemias, que es de autoría del profesor Jorge Hernán López de la Facultad de Medicina. Ya para concluir, y no sin antes agradecerles la atención que han tenido, quiero dejar en cada uno de ustedes esta reflexión que, aunque fue dada por mucho tiempo atrás, sigue vigente, y es que lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. De esta manera, un poquito acelerado porque el tema era bastante extenso, doy cierre a mi intervención, no sin antes agradecerles a Micaela, a Jorge, a todos los estudiantes, al Grupo Grama. De verdad es un área que me apasiona y de la cual aprendo todos los días. Desearles un buen descanso, una sana alimentación y un hasta pronto. Bueno, profe, muchas gracias por su participación y por su ponencia. Lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para poder escucharla todo, pero bueno, le damos las gracias de nuevo a usted y a la profesora Catalina, y a los y las estudiantes, avisarles que mañana le vamos a mandar un correo con una actividad que vamos a realizar durante la semana, y también para que nos organicemos con quienes les falte un grupo todavía de trabajo en estos días. Lo vamos a ir conversando por correo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Un hasta pronto.